Listo. ¿Qué tal, pandilla del gaming? Buenas noches. Sí, como siempre, bienvenidos una vez más a lo que esperemos todos los sábados por la noche se retome y se siga cristalizando esto que se llama Retas con la Banda. Aquí con su servilleta, el Chinchán Acebo. Gracias, gracias a todos los que nos están sintonizando. Esperemos que les esté gustando esta noche de retas que vamos a tener por aquí, ya saben, con toda la pandilla, en seguimiento a algunas ratillas que hemos estado teniendo también de la Liga Pony con la banda Retro Game Magazine, que este miércoles no pude estar porque se fue la luz. Entonces, agradezco mucho al buen Arthur que me cubrió ahí el día de el miércoles, echando algunas retas de Fightcade. Pero estamos ya por aquí. Estamos ya por aquí en esta noche de sábado 31 de octubre. Muchísimas gracias a toda la banda que nos está sintonizando. A ver si ya me escucho. Avísenme si ya me alcanza a escuchar. Según yo sí. Pero si me escucho muy bajito, muy alto, indíquemelo, pandilla. Espérenme tantito. Déjenme mando nada más un mensaje a los aquí presentes que nos van a estar apoyando. Porque, como les comentaba, vamos a tener un par de invitados. Transmisión. Que nos estarán acompañando. De hecho, ahorita nos van a estar acompañando también aquí en vivo a voz. Vamos a estarlo haciendo en Discord. Ahorita les pongo la liga para toda la banda que nos va a acompañar. ¿Cómo se llama? Que nos va a estar acompañando esta noche. Ahorita les pongo la liga de Discord para que los que estén aquí presentes y los que no estén presentes también, ¿por qué no? nos acompañen aquí a las retillas. De hecho, lo voy a poner como un comentario fijo. La liga de Discord que vamos a estar poniendo aquí, el Discord oficial de la Cueva del Mal, que vamos a estar utilizando para precisamente este tipo de retas, tanto en general de retas con la banda, para que puedan platicar con nosotros. Ya los estamos esperando en el Discord. Ahorita hacemos algunas pruebas, esperando que ya alguien de la banda ya se ¿cómo se llama? Se vaya agregando aquí a la plática. Y hay aquí por algunos comentarios de la pandilla, al buen Ongi, que nos va a estar acompañando en las retas. Saludos al buen Ongi. Saludos al carnalazo JJ, que también nos anda. Ya nos pasa a saludar por aquí. Buenas noches. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más ya anda por aquí? Bueno, que no me escuchaba, pero creo que ya me escucho. Más bien es que estaba un poquito callado al inicio. Retas con la banda, me agrada, me gusta bien ese nombre. Sí, en efecto, pues, lo hicimos pensando para que sea del público, del gusto del público. Nuestro primer invitado, que bueno, viene con una cuenta que no es baneada, pero me da muchísimo gusto y es un honor y un gusto para mí saludar a la pandilla de la paginilla de Guilty Gear contra BlazBlue, y uno de sus admin, el buen Cristian Solbadguy, que ahorita está aquí en este espacio de manera monetaria como Akira Yagami. Muchísimas gracias, estimadísimo Cristian, por acompañarnos por acá. Muchísimas, muchísimas gracias. Y con un poquito de suerte, alguien más también de la pandilla nos va a estar acompañando. Bueno. ¿Qué onda, Miongi? ¿Cómo andamos? Bueno. Lo escuché, ya no lo escuché. Pero bueno, ya está entrando el buen Ongi por aquí para platicar un poquitín el día de hoy aquí, charco torreo en las retas y demás. El buen Sol nos comenta: en la primera sigo confinada como Canon. Saludos, saludos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hubo? Ajá.
No me deja entrar al Discord. Qué raro. Si no, salta y vuélvete a meter, mi estimado Ongi, porque según yo sí, estamos bien. No, según yo no había ningún problema con la liga que les mandé. Ahí estás, estás. Ahí te digo. Ahí te escucho, mi Ongi. Bueno, no. No, me parece que va a resetear. ¿Qué hongo? Bueno, no. ¿Ahí me oyes? Ya te escucho, chido. Ah, va. Déjame. Aguanta. Vamos a hacer un pequeño. Sí, vamos a hacer un pequeño ajuste por acá. A ver ahí. ¿Ya se oye mejor? ¿Ya se oye mejor? Sí, te escucho aquí. Le bajé acá al remote play para que no escuche tanto la música del play. Ahí avísenme si ya se escucha mejor, banda. Igual la pandilla que nos está sintonizando. Porfa, echen un grito, a ver si ya nos escuchamos mejor. ¿Ya? Ah, qué bueno. Qué bueno, como no, es que sí, le bajé tantito. Según yo le bajé al mezclador. Pero según yo, si le bajo un poquitito más. A ver por ahí. A ver, por ahí. ¿Sí? Chingón. Vientos. Pues ya, aquí moviéndole al mezclador. Sí. 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 Aquí andamos, ¿me escuchas? Vientos. Ah, es que sabes cuál es el tema. Espérame, creo que el tema soy yo. Espérame. Es que el tema que tengo es con el de. No, es con mi micro de acá. Esperemos que no. ¿Ahí ya me escuchas? Vientos. Sí, un tema aquí con ya saben, Windows y sus. ¿Cómo se llama? Sus actualizaciones que pasaron a molar el micrófono. Pero bueno. Dice que los demás no se alcanzan a escuchar. No se alcanza. Ya, tú, pero tú ya te escuchas ahí en la página. Es lo que no sé si. A ver, yo de todas maneras déjale bajo tantito. Y más bien, aquí en el audio de escritorio. Es que creo que yo le bajé un poquito por acá. Ustedes disculparán por todas las molestias, pandilla. Creo que ya, ¿no? Es lo que no sé. Digo, no sé si se alcanzan a escuchar todos chidos. Creo que sí, ya, creo que es. Ahí Ahí está, está, ahí me escucho, ya. ya. Ahí estamos. Creo que estamos. Creo que ahora sí ya estamos. Ya está, ya está. Va a gusto. ¿Cómo andamos, mi Ogui? ¿Todo chido? Bien, bien. Muy chido. Vientos, ¿Cómo vientos. estás? ¿Qué tal? Pues la han bien destruido, mano, pero bien, aquí andamos en esta nochecita de retas. La neta me desperté bien, me desperté a las 4 de la mañana. Bueno, me despertaron a las 4 de la mañana, ya no me pude dormir. Pero pues aquí andamos con toda la actitud. Estuve ahorita con la pandilla de Estación 69 ahí en el podcast. No se olviden de seguirlos también a nuestros canales de Estación 69. Se puso chido, estuvo la plática buena ahí del NES en particular, y nuestros juegos favoritos del NES. Vamos a estar retomando esa plática de consolas en las próximas transmisiones ahí con la pandilla de Estación 69, pues para que también nos pasen a saludar por allá y le entren a la plática, porque también se pone bastante chida la plática con ellos por allá. Saludos al buen David Torres, que de hecho él fue el que me decía que no te escuchabas, porque creo que el buen Cristian todavía no entra, no sé si tiene oportunidad de entrar.
No vas a compartirlo Sí. en la página, dice el buen Cristian. Qué raro, porque según yo sí estamos como, como página normal. Si no, ahorita yo me meto a hacer los quininos ahí, con nuestros canales de BlazBlue y Guilty Gear. Ahí les pego la liga de contrabando. Adelante, adelante, Sí, amigue. de hecho. Sí, tú dale en lo que yo estoy acá, ¿cómo se llama? Lo que estoy compartiendo. ¿Pero que no iba a entrarle Black o no va a entrar ahora? Pues no sé, no tengo, al menos está aquí en los comentarios. No sé si ya entró aquí al juego. No, no lo he visto en el juego. No, no, tampoco lo he visto. Entonces, ¿quién sabe? Entonces, Pero quién sabe, bueno. pero ya andamos por aquí. Sí, dale un rato a ver qué. Aguántame, aguántame, déjame golechear. Sí. Aguántame las cartas, mi estimado Ongi. Vamos a copiar el enlace y vamos a pegarlo por aquí. Y a ver si ya los deja entrar a la pandilla de. Inviten. Sí, claro. Bueno, ahí está, ya quedó todo chido. Ya quedó Entramos, todo se puede chido. invitar a una amiga. Ya estamos todo chido. Igual así no se ve que me humillen. No, pues todo tranquilo, mi estimado Cristian. No, no hay tema. Ya dice el Dave que ya te escuchas. Pues vas a entrar mi estimado Dave o qué show. Si no, para ya empezar con las hostilidades. Pues, oye, ya ni puedo invitar a una amiga, ¿verdad? Dale, de hecho, acuérdate que aquí es campo abierto para que toda la pandilla entre con nosotros a las Va, retas. va, va. Sí, sin broncas. Ya le mandé en solicitud. Vientos, ¿y qué? Es la amiga que dijo que era oro y le bajó a Rocky para empezar otra vez. Eso es todo. Pues nos va a poner una buena zarandeada, de eso estoy bastante seguro. Pero me da gusto realmente que esto esté sirviendo, pues precisamente para que estemos retando juntos aquí toda la pandilla, ¿no? Que estemos bastante bien. Pues de hecho, ya la veo ya en un nivel más arriba, que el mío incluso. Creo que entonces ya le echó ganas, porque si sí, ella es una master en TikTok. Muy Tú bien, eres un master y muy tú bien. más Me arriba. agrada, me agrada, me agrada, me agrada eso que, como en la Liga Pony también tengamos de repente aquí el reto a vencer. Pues aquí con la nueva compañera y amiga del buen Ongi, pues nos ponga bastante reto, ¿no? Pues vamos, si quieres, a darle, mi estimado Ongi, para que no hagamos esperar más a la pandilla, que ya de hecho ya nos aventamos como 20 minutos de transmisión y no hemos ni empezado ni Sí. a jugar. Pero está bastante chido. Y a ver un. Ya saben, pandilla, ahí está ahí está el Discord para que nos escuchen, para que se unan, ¿no? Se unan, se va a poner chido la situación, las retas, la plática. Vamos a tratar de cohibirnos, porque la verdad es que de repente sí somos medio groseros, pero vamos a tratar de cohibirnos un poquitín, ¿no? Y bueno, como estamos en esto de la época halloweenesca, pues no vamos a desentonar. Vamos a empezar a agarrar a lo, este, las, este, lo, los skins halloweenescos de aquellos personajes que sí lo tengan, Ah, sí. ¿no? Es bastante chido. Pues prácticamente todos tienen skin de Halloween, ¿no? La mayoría, hasta donde sí recuerdo. Otra vez dice que anda mudo el buen Cristian, pero bueno, ahí nos está escuchando por lo menos. Muchas gracias, carnalito. Y ya compartí, según yo, ya en la página de Guilty Gear Blast Blue. Pero ahí échanos paro, ¿no? Creo que ya se va a anexar por ahí alguien más. Sí, Black creo que ya Ya va a entró. entrar. De hecho, te iba a decir que si también quieres, o puede también tu amiga entrar al Discord con nosotros, estaría, pues, a lo mejor chido. Digo,
Estaría chido en el sentido de que pues podemos platicar un poquito también de del juego, de su perspectiva, de cómo ha visto la evolución del juego. Creo que siempre es bueno conocer ¿cómo se llama? La perspectiva de la banda. Y ahorita le pregunto que si tiene manos libres o tiene la aplicación del Discord, porque creo que igual estaba fallando su teléfono. Ah, okay. Y por eso, pero sí, digo, no tiene mucho que la topé aquí, de hecho jugando KOF y pues sí. No, tu KOF, el KOF no es su fuerte, pero lo que es Street Fighter sí. Eso es bueno, eso me agrada cómo suena. Sí, así que no. Pero bueno, ¿y qué? ¿Qué más has hecho, Dani? Nada, pues Transit. hoy estuvimos de compras. Mañana tengo que ir por más compras de la despensa, ya sabes, todo ese show. Tranquilo en general, te digo, nada más el tema fue que me desperté muy temprano por mi niña. Realmente fue que nos despertamos un poquitín temprano. Sí. Entonces, pues ni modo. Uy, no me salió. No, y aparte ha estado caótica la ciudad desde ayer, Sí, ¿no? Yo mano. vi mucha gente. Ah, sí, a ver cómo está mañana. Mañana ya. Sí, mañana. Sobre todo mañana. Bueno, es que ya sabes que siempre quincena y fin de semana. Y sobre todo, pues, ahorita que afortunadamente para varios el lunes va a ser puente. Sí, está súper Entonces pues va a chido. estar, chulo. Y pues hay, de hecho tenemos pendientes algunos gameplays de algunos jueguillos con temática, pues entre no voy a decir que enteramente toda de terror, pero sí con los motivos acá de Halloween y de Día de Muertos. Ahí tengo dos, tres cosillas en mente para que la banda también no se lo pierda. Se va a poner chulo. Creo que sí te di. Sí, vale, gorro. Sí. Es que esa madre Sí. es a un frame. Esa madre, en cuanto lo marcas, entra porque entra. Estés golpeando, estés saltando, estés haciendo algo. Sí, ya vi. Estuvo buena, estuvo buena. Estuvo bastante chula. Déjame ver si hay más. Bueno, ahorita el buen Dave dice, el buen Blackheart dice que ya va a entrar a la Retuki. De hecho, ya lo vi por aquí, pero creo que todavía no trae sus manos libres. Déjame, le mando nada más la invitación. Ahí está. Pues voy a seguir con el Cristian en lo que el buen ¿cómo se llama? En lo que el Blackheart se sale del entrenamiento. Ahí está, vientos, vientos. Va, vientos, vientos, vientos. Sí, pues te digo, por la verdad tranquilo. O sea, bueno, al menos conmigo fue un día relativamente tranquilo, salvo por el tema de que nos despertamos demasiado temprano. Pero en general estuvo bien, va todo bien. Estaba viendo ahí, por ejemplo, para precisamente estos dos días que voy a tener un poquitito de tiempo, qué podía aventar de streamings. Pues pues realmente por toda la banda que nos ha estado pidiendo, y ya ves que hemos tenido como que cierto seguimiento en esta semana tras bambalinas, pero pues se está pegando. La verdad es que no, yo no esperaba honestamente que este juego en particular aquí en Cueva del Mal Gaming fuera un juego que le gustara a la banda, que lo estuviéramos retomando de forma tan seguida. Digo, ya me aventé algunos tutoriales, ya me aventé los finales, Sí. y algunas otras cosillas por ahí. Ay, se me olvidó que también Zangief tiene un halloweenesco, qué güey. Y la verdad es que me sorprende en ese sentido el ¿cómo se llama? El éxito que de alguna manera nos hemos tenido con este jueguillo, que yo creo que está chido. Y pues mientras la banda lo siga pidiendo, yo sin ningún problema encantado. Yo creo que fue a partir de que salió gratis, ¿no? De hecho, mucho tiene que ver eso sí, estamos totalmente de acuerdo. Ah, sí. Sí, porque yo al principio igual no. O sea, sí tenía ganas de jugarla, pero decía, no, como que no. Pero ya después de verte que tú así empiezas a hacer los finales y
los tutoriales. Ah, y aparte que iba a estar gratis, dije, vamos a darle un chance, ¿no? Exacto. Como que ya lo había calado cuando lanzaron la edición que era beta, que nada más duró como 2 semanas. Ajá. No, pues sí, está chido, ¿no? Pues es que realmente creo que eso fue lo mejor que pudieron haber hecho con este juego. Para toda la banda que no lo tenía, soltarlo en su versión gratuita, como en, por ejemplo, como en el Dead or Alive, ¿no? Juegos que para que la banda que no haya tenido la oportunidad, o que sí realmente tenga la intención de jugarlo un poquito más a detalle, le entre. La verdad es que vale la pena. Ya está en un mucho mejor punto de cuando originalmente salió. Sí, pero no, es que también al principio era de que nada más, ¿cuántos? 16 personajes y como que no. Sí. Sí, exactamente, ¿no? Y entonces desanimaba un poco el que tuvieras tan pocos personajes. Pero la verdad es que lo que hemos platicado en todo este tiempo, ¿no? Esos 16 personajes, para empezar, están bien. Porque, y digo, tú no me dejas mentir, ahora que ya tienes la versión completa, a veces como que es muy difícil invertirle tanto tiempo a todos los personajes. Digo, sí, es chido cuando lo haces, porque vas aprendiendo fortalezas y debilidades con todos ellos. Y pero sí es un juego que de alguna manera tienes que estar invirtiendo mucho, mucho tiempo para poder agarrarle la onda a los a los matchup, a los personajes, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Sí, no, y aparte ¿cómo salió? Comodidad. La parte de la comunidad de poder marcar los especiales en tanta marulla como en el 4. Exacto. Me ubicó bastante bien. Bien, entonces. Pero sí. Sí, es lo que platicábamos, que este juego de alguna manera tiene la ventaja de que su curva de aprendizaje no está tan violenta como los Street anteriores, como el 4, sobre todo. Y bueno, ni hablemos del 3, ¿no? Que el 3 con todo el tema del parry, la verdad es que si tú entras siendo un neófito al Street 3, entras a un Third Strike, güey, y ves que te empiezan a parrear y todo, pues olvídalo, ¿no? La verdad es que sí es un bajón bien cañón de que te desanimes. Y pero no, de alguna manera, pues el que tiene tutorial, el que tiene que todo eso de que vas avanzándole poquito a poco al cómo se llama, al juego, a las bases de los personajes, te va llevando literalmente de la mano por todas las mecánicas que tiene el juego, los skills, los trigger, perdón, eso de alguna manera pues hace como que un poquito más llevadero el saber que estoy jugando, ¿no? No es nada más ir meterte a marcar a Buggets y Shoryuken y todo ese show, sino que ya te empiezas a ver, te ponen las bases y ya en base a esas bases pues tú ya vas empezando un poquito a poco a meterte ya de lleno, ¿no? Y cuando ya te metes de lleno pues ves un juego totalmente distinto, ya no es saltar a lo loco, ¿no? Empiezas a ver que ya el saltar a lo loco te cuesta el round, el no confirmar los combos te cuesta el round, el como ya me pasó, el que ya no, los especiales pues ya los tienes que empezar a usar la barra de forma más ¿cómo decirlo? Sabia, o sea, ya no nada más es utilizarla para los especiales, sino que ya hay cosas que son mucho más óptimas y prácticas utilizando la barra X, que para los combos a veces bajas hasta más que siendo un combo con un especial. Y y eso es lo bueno, ¿no? Que sí sigue uno aprendiéndole de este juego. Pues se va a poner chido. Ya vi que ya agarró al Vega de al Sagat, perdón, del al Sagat, a Bison de del del ¿cómo se llama? Al Bison del Alpha. Sí, te digo, he jugado con ella un par de ocasiones y sí me ha metido en algunas. Esos. De hecho, su fuerte es Abigail. Ah, está chido. Y está chido y es raro porque no a raíz de que, fíjate, cuando recién salió Abigail fue un personaje muy, muy fuerte, güey. Súper fuerte. Y deja tú lo lento.
El güey te podía dar literalmente, no sé si conoces el término voltén de calceta, pero te ponía unas de campeonato el mono, y a partir de ese entonces, pues sí, la verdad es que renerfearon muchas cosas de él, pero el hecho de que utilicen todavía Abigail, y bueno, sobre todo el hecho de que sea esta chica, la vamos a llamar Yamazaki Hakeshu. Lo hace todavía más interesante. La verdad me da gusto que te haya aceptado la invitación, porque creo que más allá de hecho siempre es bueno que conocer nueva banda en esta comunidad, y sobre todo pues las chicas más que bienvenidas, ¿no? Porque son pocas las chicas que aquí en Cueva del Mal Gaming son jugadoras. Bueno, ya por lo menos ustedes más o menos han visto que mi esposa sabe jugar, han visto que un poquito la esposa de Gess también más o menos sabe jugar algunas cosillas. Mi cuñada también sabe jugar. Otras amigas también que tenemos saben jugar, pero pues es como algo muy raro. Entonces, el hecho de contar siempre con ahora sí que con la pandilla femenina, pues se agradece, porque ese es un plus, ¿no? Y hace esto más chido y más ameno, porque pues ya no nada más ven a dos, tres güeyes ahí, todos aburridos, ¿no? Entonces ya se pone más chingón. Y pues muchas gracias, Ongi. La verdad es que creo que esta plática se está poniendo bastante, bastante chida. Creo que ahorita estamos tranquilos en las. En la, en las. ¿Cómo se llama? Dale, 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 si quieres, mi estimado. Ah, sí. Ya te toca. Dave, no sé si viste Black. Aquí, por aquí andaba, pero no sé si tienes un micro. ¿Qué onda? Bueno. ¿Qué onda? ¿Me oyen? Bueno, Sí, ya me oigo. bueno. Sí, yo sí. No, pues aquí ¿Ah, ando. sí? No, es que tenía el teléfono pegado a la base, pero Ah, como no es se que escucha la el como cable. no escuché el descorche el día de hoy, güey, pensé que no estabas, No, aquí estoy, dale. güey. Sí, ya, pues es que no escuché la lata de la coca acá, dice el tac. La clásica de que no, pues ya sabadito, ya todo tranquilo, me voy a echar una coquita y vámonos. Pero ahora ni eso escuché. ¿Qué onda? Anda sobre esta hora en sábado. No anda sobrio. Nunca Pero. mente, es un pecado. Y más que es No, Halloween. es que me tocó trabajar ahora en la tarde. Okay. Entonces, pues trabajé de 3 a 8 y pues sí venía cansado. Entonces, de hecho, hace ratito que vi que iba a echar la reta, dije, le entro, estaba viendo la de Inventaduras de Dai en Crunchyroll. Y dije, los vi que me embucaste. Pues déjame entrar un rato. Sí, un ratón, la verdad es que sí, sí, yo igual lo comentaba ahorita, aunque al inicio no sé si más o menos escuchabas que me despertaron a las 4 de la mañana, o entonces ando cuasi en vivo. Entonces, sí, la intención pues tampoco es que nos extendamos 3, 4 de la mañana por aquí, ¿no? Y además ya la ruquez ya nos pega, y creo que pues, tú trabajas mañana, ¿no, Gui? No, mañana no, A pero gusto. Ah, pues podemos aprender algo más temprano. Entonces, mañana. ¿Tú trabajas, Mide? yo trabajo, pero a las 3 ya estoy Ah, disponible. Agustín. Para calar Faike, güey. Me interesa mucho que ahí veamos ese tema del Faike, en la tardecita, yo creo que como por las 5, 6 más o menos, veamos ahí a unos quininos de ver cómo nos funciona esa cochinada. Igual en una de esas, con un poquito de suerte, hacemos una pequeña transmisión ahí de la COF, que sé que el buen Dave anda con todo, sobre todo en la 95, ¿no? Ya vamos a preparar al buen Dave para las retas con el GES, para que ahora sí ya, creo que va a estar por aquí, digo, no sé. Saludos al buen GES si nos está escuchando. Si está escuchando el buen G, me quedó de ver con esa reta, o sea, con el Arthur. Sí, podía haberla hecho más chida, pero Sí, como que no se quiso llevar su No, propia fíjate, reta. sí, justo pasó eso. Es lo que le platicaba al Lego, que sí en las retas lo vimos un poco frío, lo vimos un poco tieso, en el buen sentido de la palabra. Pero que prácticamente fue eso. Le digo, oye, pero ¿por qué no te llevaste tu control, tu tablero, que yo sé con el que es con el que más te
te acostumbras, ¿no? Me dicen, ah, es que la verdad sí me dio algo de flojera. Y el que me pasó, pues es el que acaban de arreglar. Entonces, pues sí, me costaba un poquito de trabajo el... Factor, creo que te cobra acá y tu nombre se hubiera pegado con tu. Exacto. Y pues sí, digo, no le fue tan mal al buen gesto, o sea, a ese handicap. Pero ahí andaba, de hecho andaba, sí tuvo bastante chamba en este fin de semana. Creo que tenía la intención de transmitir hoy, y si no, y si sí era así, una disculpa, mijes, ya te gané el día de hoy. Pero bueno, ya a ver si después nos ponemos a mano con el buen Ges para que pueda transmitir, porque la verdad es que sí tuvo una semana bastante pesada de chamba. De hecho, platiqué yo con él el jueves, precisamente, que el miércoles, como comenté, no pude entrar yo a Liga Pony ahí con la pandilla de Retro Gaming, porque se me fue la luz, de hecho, desde el miércoles a las 8:30, y llegó el jueves hasta la 1 de la tarde, güey. Entonces, sí, güey, entonces el jueves fue así de que en las mañanas suelo tener reuniones de avance y demás, y así con el Jesús de la boca de que no llegaba la luz, ya le marco al Jesús y ya le digo, oye, Jesús, paro martillo, güey, necesito conectarme para una junta, así, así, asado, y mandar un correo. Sí, güey, vale, dale acá. Acá yo también voy a estar chambeando, entonces, sí, sin tema, ¿no? Y sí, ahí platicamos un poquitín de todo el show. Va a haber buenas cosas, con tiempo aquí en Cueva. Ya esperemos que el buen jefe se desocupe un poquitín de su chamba en estos días, y ya también va, él está, ya ven que está haciendo ahorita lo de las los finales de la COF. Precisamente creo que se quedó en un COF 95, si mal no recuerdo. Ajá, 95, y bueno, se va a seguir hasta la 11, que es la que tenemos en compu, que es la que nos jala relativamente bien, porque la 13 es, todavía hemos tenido algunos problemillas para poderla transmitir, por al menos desde PC. Por lo menos, vamos a ver si con unas capturadas que por ahí nos hicieron el paro de prestar la pandilla de Retro Gaming, que nuevamente le mandamos un cordial saludo al buen Arthur. A ver si con eso podemos transmitir COF 13, güey. Pero calidad de mientras sería hasta la COF 11. Pero bueno, tocaste un punto bastante interesante, mi Dave, que ya hasta estaba tan interesante que ya hasta se me olvidó, güey. Pero Dave, algo dijiste, algo. A ver, acuérdate qué dijiste ahorita que entraste a la a este aquí a la plática. Aparte de que está sobrio. Andaba sobrio. No anda sobrio, güey. No, sí, ya sé que no anda sobrio, pero qué algo fue lo que comentó de que usted me está queriendo acordar. No, ya me pegó el alemán bien machín. Lo que me estoy queriendo acordar. Tampoco le escuché chido esa parte. Porque no era Faiken, no, no era lo de Faiken, era otro tema. Era otro tema. Espera, estoy tratando de hacer. De la red. De que es un juego chido por el tablero. No, de Antes, nuevo el. antes de eso fue. Ahorita no se acuerda. Bueno, ahorita sobre la marcha seguramente nos vamos a acordar. Entonces, no se apuren. Ustedes no se apuren. ¿Y cómo vas de ahí con los retos? Si ¿Sí pudiste hacer el combo ese que decías que era para un manco? Y que no te sale, por cierto. ¿No te sale? ¿Y a quién se le ocurrió? ¿El de qué? Bueno, ahorita que te diga, porque como está él es el de la reta. Si se... Sí, ya vi. Por ejemplo, tú con qué y de los combos que has intentado, ¿cuál es el personaje que sí ves que está muy manchado con los combos? Así que digas, no mames, sí, no sé por qué lo hicieron tan manchado. Pues la verdad es que casi no he hecho las retas de combos, sí, con algunos, no todos, pero puede ser que de los que he hecho he sido Nash. Creo que Nash me dijo que el 7, si no me equivoco. Con Cody pues nada más he avanzado hasta el 4. Con Kuma creo que he hecho
igual como 7, pero creo que el último que fue el 10 que se me hizo. De ahí no he hecho más. De hecho, lo que he estado haciendo es en modo supervivencia. Sí, sí, vi. Sí, sí, te vi que estaba aventando los survivals. Y también es buena, también es una buena forma de agarrarle un poquitín el hilo al juego, el survival. Yo honestamente no he podido pasar los hard ni los infierno, porque antes cuando los implementaron, sí estaban más manchados, porque literal, güey, si tú estabas en el modo infierno y llegabas al güey 99 y el güey 99 te mataba, pues ¿qué crees? Que de reversa, papi, porque hasta el número uno, güey, otra vez de su vida, güey. Creo que eso sí me pasó ayer que estaba jugando de modo normal. Me apendejé en uno. Bueno, me atoré en uno más bien. No, pues ya lo había dicho ya que. No, digo, mientras no sea todo lo único que digamos, no hay tanta bronca. Pero sí, digo, ya cambió en el sentido de que ahora ya te deja continuar. Te deja, creo que Sí, de hecho. gastas como Ajá, mil de guardé. fine money, ¿no? Y guardas también ya tu avance, sí, cierto. Sí, puedes guardarlo. De hecho, empecé a hacer el modo difícil y me quedé en escenario 20, la reta 20, y ahí me puso, ¿quieres continuar o guardar? Y funciona de guardar aquí para entrar a la reta. Pero sí es. Razón, somos de la vieja escuela, somos otros. Somos hombres o payasos, dile. Sí, a fuerzas. Sin Ah, miedo al éxito, amigo. ¿Qué pasó? Por hoy, nada más por hoy, por las retas de. Ya mañana me tendré que echar el infierno a ver qué tal. No, y aparte te están dando, como dices, Fine Money. Trajes, ¿no? También es para Los desbloquear uno colores, los colores. colores. Qué bueno, ya en el sentido de estricto de que como ya tiene la Champion Edition, según yo ya no lo necesitas tanto. De hecho, nada más son los colores extra, Ajá. no sé cuántos sean. Pero ahí en fuera, pues los que ya te da la actualización, pues están chidos. No sé si también mucho. Pero sí hay que invertirle a este jueguillo. Sí, exacto, exactamente. Ya para, como decías, para que ya al final sea mucho más. Bueno, para que no tengamos que gastar para los cuatro Exactamente. monos del. Pues A los del está Season chido. 5, ¿no? Así que mucha banda está esperando a, yo creo que a Oro y a Pira, Sobre todo. sobre todo, y a ver quién sale al final. Bueno, quién vaya a ser el último mono. Ah, me churré, güey, porque intentó hacer algo. Vientos, vientos, mi Cristian. Estuvo chida. La verdad es que sí me churré, porque creo que intentaste hacer algún ataque por ahí. Y de hecho ya mejoró bastante Sí, pues es que este. él sí me toca. Él sí me ha contado que sí le ha estado dando bastante rato. Porque sí me ha tocado verlo de repente en las tardes, que sí está jugando online, en partidas igualadas. Yo, la verdad, ya tiene rato que no aviento partidas igualadas. Y Nada más informales. Porque luego no estoy al 100 y de repente cuando veo ya soy otra vez suele rapidito. suceder, suele suceder. Suele suceder. No, yo juego puro partido igualado. Porque en las partidas informales luego te salen los oros. Oh, están bien rotos esos. Eso sí, también no te discriminan los rangos, y si de repente te avientan a cada güey que dices, ay, cabrón, ¿qué onda, no? Sí. Y luego te ponen, ¿quieres retar de nuevo? Chinga tu madre, ¿no viste que lo hice vos? Sí. Ah, pero de ahí aprende, cabrón. De ahí No, sabes qué. sí. Yo no digo que no, pero si a lo mejor en la partida igualada, a más o menos sacas el round, cuando te No, bueno, topas sí. a los dorados en informal, dices, no seas así. Sí, es que ya es Y otro nivel eso. luego te caen como el jefe de que a mí me vale si eres bronce, ¿eh? ¿No? Se te dejan ir con Sí. todo, sí. Pero sí, luego. Cuando eres nivel bajo uno, ahorita que bronce, igual te encuentras un buen de, como decías, de Ken, de Ryu.
En la igualada sí, pero en la informal no. Ah, no, informal es informal, son injusto. Cada rata. Sí, a mí también. Luego también he sacado varios churros y... ¿Serio? Imagínate, me ponen cada arrastrada que mejor me voy al Genshin Impact un rato. Tanto así, te pega. Y luego me pones a hacer. Me empiezas a envidiar con el Genshin Impact. No has jugado el Street Fighter. Pues güey, no tengo tanto tiempo. Uno que es hombre de familia no tiene tanto tiempo para andar en uno y en otro. Casi es de juego por día, no puedo pegar a los demás. Vientos. Oh. Creo que ella lo tiene en nivel 43. Sí, la ha metido con este mono. Muy bien. Vientos, vientos, vientos. Está bueno ese skill de ojo, bro. El Halloweenesco. Halloweenesco, ahorita que está. Pues también está chido el de. El guild de. De romano. Como de guerrero espartano, ¿no? Espartano. Uy, se me olvidó eso. Sí, ese. Cuando es el movimiento X, es así. Bien, entonces, muy muy bueno, rifadísimo, rifadísimo. No lo siento porque ahí viene el cliente de los padres. No, si vieras cómo luego me pone una rastrilla esta chava. Sí, no lo dudo. Se ve, se ve, se ve. Eso me agrada bastante. Miren si la tienes y bueno. Sí, güey, estaba. Sin mentirte, güey. Oh, como de. Por favor, tengo miedo. Tengo miedo. De 20 retos. O sea, sin mentir, de 20 retos, chance y nada más le saco dos, güey. Y eso yo siento que me da chance, güey. De que fuera las demás y sean nada más conmigo. Para que no te desanimes, ¿no? Sí. Sigue practicando, pequeño saltamonte. Sigue practicando. Sí, güey. Mi Dani, pues no nos fue tan mal esta semana. Ya por fin pude vender después de todo el bendito. Qué bueno, man. Qué bueno, qué bueno. Pinche estrés se pone bien intenso cuando no. Cuando no hace lo que debe. Sí, claro, no claro. Empiezas a hacer cuentas de cuánto voy a cobrar. No, no, no me voy a sacar ni los gastos. Empiezo a poner intenso, pues bueno. Qué bueno que vendiste. Gracias, Cardal. Estuvo chido. Pero pues espero que ahora sí haga el triplete porque mañana espero vender otra, que ya no tengo negociaciones, un cliente que ya se me estaba cancelando, ahí voy a ir a revivirlo otra vez y tengo otro, entonces espero que ahora sí le haga chida. Esa rato estaba en la oficina platicando de precisamente de los pagarés, ¿te acuerdas que nos hicieron pagar, firmar pagarés? Sí, no puedo decirle baño con el dinero. No, pues si me debes tú como 80,000, ¿cómo me voy a ir con 70? Las cosas que no van. Pero pues todos los asesores así como de, ¿cómo ves eso? Todos están bien enojados, nadie está así como de... Sí, no, pues es que quién, a quién le gusta que ya los, le llenen un pagaré, güey, y por cosas que ni al caso, güey, la neta. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya pude... ¿Qué onda? ¿Sabes que andabas bajando puercas, bueno, o...? Estoy como... Como llamada, ¿eh? ¿De en cuál? ¿En tu Discord o qué? Es que mi celular tiene... sí. Es que mi cel tiene broncas en la entrada de 3.5, como que no entra en los audífonos, tiene un pedo. Chécale, a ver si no se le fue la, ¿cómo se llama? Ay, ok. Sí. Eso sí me llegó a pasar con algunos audífonos también. No entra bien. Los únicos que jalaban eran unos Mad Cats, pero están madreados. Tengo que ver si los puedo arreglar, porque también son los que usaba para transmisión, porque estaban más cómodos, pero se me jodieron del plug de audio.
y a conectarlos es una bronca. Tiene mucho falso. Oh, ya. Uh-huh. Ya. Sí, Porque, ok. ¿qué tal? ¿Cómo van? Pues nos están dando con todo aquí Mucho tenemos una invitada especial cara. que nos está dando con Ah, todo. okay. Así que ponte chido. Ah, pues te mando la. ¿Ya estás en el juego? ¿Qué? Para mandarte la invitación, güey. Sí, ya. A ver. Se va a poner bastante chido, ¿eh? Ya sabes que de repente nos van a tocar buenas retas. Pinche hongo, nada Unos más una tarea le dejó bien y ya se manchados. la agarra con dos dedos. Sácala, Black. ¿Qué onda? Que Black se rife. Sí. Ah, Sin miedo al éxito. competencia. Total, vienes enrachado después de la venta, ahora sí ya. Es que aguanten, es que estoy viendo que. A ver si mínimo dejen, veo el match. Ay, esas copillas. Saludos a un Rocinante que otra vez, allá le banean su cuenta al señor. ¿Por qué no entiendes? Y ya les hemos dicho que no se pongan a hablar de política, de religión ni nada. Uno viene aquí a Facebook a estar echando cotorreo con la banda, viene a reírse de memes, no Sí, estarse peleando con. no se Sí, güey, claven. no estarse peleando con todo el mundo, güey. O sea, a final de Deberían cuentas. entender que las peleas de internet no dejan No, nada. para empezar, güey. Nunca se llega a ningún acuerdo ahí. Exacto, Así que exacto. no. Pérdida de tiempo, solo van a ser corajes. Exactamente. No, 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 no se, ahora sé que literalmente no se enganchen del tema, güey. Aparte no es como la plataforma. No, pues no. Búscate otro lado para hablar de eso, porque pues nadie te va a tomar en No, pues serio no. y solo te vas a buscar que te Que te baneen. banen, exactamente. Exactamente, eso es lo que Y va a pasar. realmente lo que necesitas pues es un espacio, un foro adecuado para ese tipo de temas y Facebook no es el lugar. Es correcto. No. No, mi Dave está viendo, ya no está sintiendo lo duro, sino lo tupido, ¿eh? Era el ex, güey, pero del Tatsumaki. Cuando estés muy lejos, te conviene Déjame más pongo aquí el. un mono Vale, la locado. ¿no? Nos ocupa tu Lucía. Sí, porque. Sí. Yo de hecho usé a Jill ¿Sí? y Jill no. No está, no está tan chido. Porque de hecho sí está, esta amiga sí, ahora sí que a propósito se bajó de platino, güey. O sea, sí tiene muy buen nivel. Ah, Entonces sí hay que, okay. si Ah, vamos a jugar, pensaba que era hay que jugarle chido. una Ah, onda, vale. Dave. No, y hay que jugarle Me chido acabo de todo, despertar. en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque a final de cuentas No, sí. necesitamos aprender de gente como ella, que ya ellos ya han estado en un nivel mucho más arriba. Que nosotros y pues Sí, es que aprender, sí, güey, o pues es sea, que ya es otro tipo de juego exacto, güey, también. exacto, es otro tipo de juego y pues realmente pues es el madrazo de realidad, güey, de si realmente tenemos lo suficiente pues para mantenernos en gol, no te voy a decir que ya subamos a platino o alguna otra madre así, güey. Sí, no, no, no. Pues todavía es un rato aventarte ahí. Exacto. Cuando llegas a esas ligas, todavía es mantenerte ahí en lo que aprendes más, ¿no? No es como que de No, golpe subas. no, exacto, güey. No, y por Tienes que ejemplo, aprender pues los mayas exacto, poco a poco. algo que por ejemplo les recomiendo mucho en general. Allá hay una paginilla de YouTube por ahí que se llama FGC Translated, que es las siglas de Fighting Game Community Translated. Ahorita, particularmente, a quien más han estado como el principal de esa página es Daigo, güey. Pero ese güey es estar viendo Ah, okay. matches de Daigo, y matches de Daigo, matches de Daigo, y el güey empieza a hablar de cuestiones como ya muy, muy técnicas del juego. Esto le hubieran quedado así, esto le hubieran hecho así, ay, no sabía que se podía hacer eso, o el rey no está tan piñata como pensé. Y vale mucho la pena porque, pues, obviamente estamos hablando de que Daigo, pues, es un cabrón que ya está en el top 1000 del mundo, güey. Entonces, pues, la gente contra la que juega es No, y un. aparte los años que lleva jugando Exactamente, güey. competitivo, ¿no? Entonces, la gente que contra la que juega él es gente muy, muy, muy ya, que ya juega a un nivel muy, 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 muy cañón. Y el hecho de ver esos matches con él, pues, también te da un poquito de ideas de qué hacer, qué no hacer,
cómo hay ciertas cosas seguras, hay ciertas cosas que no están seguras como parecen, y sobre todo, pues que este güey te, porque mucho lo que hace Daigo es eso de corregirlos sobre la marcha, ¿no? Va y les dice, oye, trata de ser así y asado, me gustó cómo hizo este matchup, no me lo, no, perdón, este setup, no me lo sabía, o sea, y lo más chido de eso es que, por ejemplo, ya le metió ese güey una, no sé cómo hacerlo, de hecho eso estaría bastante chido investigarlo después, pero básicamente mapea los movimientos que él está haciendo en su control, güey, tiene una imagencita de controlito arriba de su cámara, y lo que él está haciendo, güey, en el tablero, lo ve reflejado, güey, ahí arriba en esa imagen. Como en algunos modos de práctica, ¿no? Por Exacto. ejemplo, los de Axis, que te marca el pad arriba y la palanca. Sí, como te enseña cómo marcar los Exacto, movimientos. exacto. Y es que más que marcar los movimientos, ves muchas mañas, güey, que esos güeyes hacen, güey. Porque de repente dices, oye, güey, pero ¿por qué está marcando un poder así, güey? No, no apretó nada, o qué intentó hacer. Ahí, esas son las mañas, güey, que no son tan visibles, pero ya conforme ves cómo la está aplicando ese güey de forma seguida, empiezas a entender cómo hace esas marcaciones como que tan, ¿cómo decirlo? Tan extrañas. Como Ajá, como atajos, ¿no? atajo, De exactamente. atajos de un Como atajos, güey. movimiento. Como atajos del movimiento, exactamente, Sí. Sí, como tienen medio una maña, ¿no? Que es como inclinado atrás, que puede ser Sonic Boom o el Sonic Flash. Ajá. Sí, más o menos. De cómo marcar los poderes de una forma más rápida, ¿no? Ya como la palanca la tienen como acomodada o no sé. Exacto. Perdón, perdón. Como que se estaba medio cayendo por acá en la red. Ahí andas, ahora Sí, sí se que yo oía es raro. que sí, de repente ya, bueno, ya ven la semana pasada que estábamos ya bastante enrachados y todo, igual el Totalplay se me fue a la goma. De hecho, creo que cuando fue el jueves que estuvimos también aquí en la noche un ratito, Jueves. creo que también algún Kio también lo sacó y todo fue una confusión. Entonces, Qué olla, y Sí, a por ti, eso Dani. terminamos, ¿no? Porque prácticamente nos botó a todos De de la la sala, sala. güey, sí. Los que quedamos fue Dave y yo. Ya dijimos, no, hasta aquí ya, a ver qué hacemos el viernes o el sábado. Sí, porque quién sabe si fue el juego o fue nuestro pinche Total Play, ¿no? Sí, te digo que hasta Por ejemplo, muy piñata ahora. en general, en tres todo bien feo. Toda la compañía. Sí, pues Muchos es da. que no, su infraestructura no es tan buena, ¿no? Y menos ahorita que realmente se está usando al máximo con los morros en casa y todo Exacto. eso. Todo el mundo está jalando internet al mismo tiempo y es ahí donde se complica todo. Exacto. No te das cuenta. Exactamente, exactamente, amigos. Exactamente. Pues gracias a la única persona que nos está viendo. Ya ven porque no era choro cuando les dije que no es mucha gente la que nos ve. Ay, Dios mío. Qué divertido. Y nada más porque no puedo dejar aquí el disco, si no también estaría en el juego. Ah, ustedes tranquilos, no hay prisa. Es que. Ah, pero ya está ahí. ¿A poco no estuvo chido ese meme que me metí el de yo jugando Ay, Genshin Impact? con Y sí, llegó un momento que si no fue por el Dave, creo que me metí como media hora yo como güey solito hablando ahí del Genshin, de que no, y el gacha, así, así asado, y acá van y buscan, y las misiones diarias y todo el pedo, ¿verdad? Y hagan esto, aquello, ¿verdad? Y nada, güey, sí, pinches, silencio sepulcral hasta que el Dave. Ah, sí, yo sí sigo por aquí, ¿eh? Estuvo Ya chido. iba un rato, pero me quedé dormido. Dije, Ahora no, sí, ya. prácticamente como el del meme. No, esta partida me rifé mucho. A ver cuántos me vieron. En la repetición, yo creo que se vieron algunos. Pero sí, eso que hacía nada más, compartí y me quedé Dos dormido. cosas Y te el dan mucho. un poco. Y el hongo y yo otro. Sí. Sí, ese día que nos dejaron ahí, a Long y a mí ya salió, pues unas ratas más, pues dije, no, ya me voy a dormir también. Bueno, yo también ya me voy. Y ya, Uy. sí, ya estaba dando. ¡Tan güey! Es de esas veces que digo, Happy no mames, ¿cómo crees Video. que venía alguien molido? Yo Vientos. creo que no.
Sí, casi. Vientos, vientos, estuvo chulo. Es que iba a agarrar y sí me dio ahí con el fuerte. Debí de haber metido el ex. Se va a armar. Sí. Somos hombres. Buenísimo, ya estamos bien, ¿no? Uy. Todavía podía hacer más daño. Sí, ya me ganó. Ya me ganó, ok, güey. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. No, voy a chorrear. ¡Ah! ¡Me churré, banda! ¡Me churré, güey! Sí, Churriaste. literal. Oh, pero sí está rudo, ¿eh? Está bien rudo. Me está agradando como. Muy pocas veces he jugado contra gente con Abigail. Es que raro. Raro ver a alguien que salga con alguien. Chirriones. Entonces, sí me dio chance de ganar este Ya round. está, me va a ganar perfecto. Es que gastarte ¡Ay, las qué tres barras tarugo! ocultas no lo tenías que pasar del otro Sí, lado. muy bien, muy, muy, muy bueno. Ahí no lo tienes que tocar nada más. Es que aguanta Tiene doble, doble, tiene doble guardia, güey, cuando hace un doble ex. armor. Hacen que sean tres golpes. Está complicado, si no, mejor sáltalo. Sí. Estuvo chido, sí, Sí, pero pues estuvo chido, estuvo con chido. un gen, con un gancho de 3, pues sí te lo llevas, ¿no? Pues si no te mete el golpe de counter primero, güey. Porque además cuando está en carrera en modo X, los pisotones te pegan, güey. A ver si así Ongi hace lo que tiene que hacer. Perder Pues o... no. Perder. No, no, dijo que le iba a sacar. Vamos a ver. Se No, la neta es que está chido, ¿eh? La verdad es que sí, estoy bastante sorprendido de las madrinas que nos está poniendo, pero son madrinas que vale mucho la pena, porque pues sí estamos todos aprendiendo de alguna manera esto que estamos platicando, ¿no? Y el buscar la forma de, no, mira, sí, no, mira, sí, aquí la cajeteaste por esto, aquí me chorré por esto, y eso es lo principal de este juego, güey. Cuando te empiezas a calar con este tipo de gente que pues ya está en un nivel mucho más cañón. Pues empiezas a aprender y empiezas a adentrarte en las mecánicas del juego, ¿no? Digo, y bueno, ya hay compas como el güey el Hasdero de Retro Gaming que nos puso una pero zarandeada de que sí no le aprendí nada, güey, porque sí, la neta es que ni las manadas metimos, ¿no? Pero eso está chido, eso estuvo bastante chido. Ah, ya te van a aventar a Akuma, entonces Ya te vi, ya te van a dar. precisamente. No, no creo, porque Akuma está bastante manchado Está también, güey. rotísimo. No me pasé Las veces también que he con jugado Akuma, con no ella, ya. De las veces que he jugado con ella, me pone una madriza, ya vieron con Abigail, con este Akuma. También es buena ¿cómo se llama este? Con Sakura también es buena. O sea que voy a tener Así. que comprar el Champion Edition para poder jugar con más bonos. Pues no, güey, haz las misiones, haz los desafíos para que saques Haz las fine money. misiones. ¿Ya te bajaste la historia? El DLC de la Pero historia, fíjate eso que es gratis. ya no dan fine money por ese, güey. Sí te dan ¿Ah, no? dinero. No, ya no. Yo la vez pasada hice la. ¿Sí? Bueno. El del. Bueno, mínimo hasta las historias de personajes, las Sí, porque porquitas. antes cuando te acababas ese de la Shadow Falls, te daban 50.000 y luego si lo hacías en modo hard te daban otros 70.000 o algo así, güey. O sea, el chiste es que de nada más esas madres sí sacabas para un personaje, pero según yo ya quitaron todo eso, güey. Digo, a menos que Ongi, no sé, Sí. ya le dices que algo le. Sí, Sí, te con da. Gokusatsu. No fueron los 50.000, te dieron como. Daban como unos 1.000, 2.000, creo. No, ya te dan una Sí, barra, te pero dan sí. menos. Sí, ya. Tan siquiera para los chicles. Güey, Pues ya ni sí, para mínimo. cartulina viene bien. Sí, juega. Haz los challenge. Y juega survival en. Mínimo normal, En acábalo. Easy, normal. En easy. Primero acábalo en easy con todos. Y ya con los que puedas en normal.
Y así vas sacando Fight Money y con eso seguro te alcanza para algún mono. Sí. Sí. De hecho. Y el Rasengan. No fue. El Rasengan. Pues sí, de hecho. Sí. Sí, de hecho se parece un buen. Bien. Bien, 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 bien. Bien, en 10, pero que es. De hecho, el buen Cristian dice: esa Abigail está brutal. Dice, o sea que le ganó una reta a una platino. No, le digo, ¿y eso no creo que esté en platino. La chance ya está mucho, mucho más arriba. ¿No? Pero por decir en ese sí, ejemplo, puede ser. ¿Cómo le por lo que alcancé a ver de Abigail, sí. Rookie. ¿Cómo le haces para qué? ¿Cómo le haces para bajar de nivel? Perder mucho. Pierdes. Sí. O sea, te dejas. Te deja ganar. Sí, y cada que pierdes puntos te va bajando el rango de liga. Uh-huh. Y si pierdes con gente de ligas más bajas que las tuyas, pierdes aún más puntos. De hecho. Sí. No, largaste. Sí, después de costarte tanto trabajo subir. Oh. Ah, pero es lo que decía, ¿no? Que en las ligas ya más pesadas ya. Según ellos. Ajá, ya se ve aburrido porque dice que no había mucho, o sea, sí hay, pero muy pocos, y que se ponen muy de reinas, porque igual no quieren bajar de su vida. O sea, nada más echan un round y ya. Sí, como que ya no les gusta perder porque... una reta y si ganan, ya no tienen la sí, güey. Sí, porque no les gusta perder por precisamente ese tema de los puntos, güey. Uh-huh. Así que... por perder varias ocasiones hasta bajar el Rocky. Es que dice que se divierte más y aprende más cosas con los que vamos subiendo, ¿no? Eso está chido. Vamos subiendo. Sí, porque hay cosas que ya de plano no hacen en ligas más uh-huh, altas. De hecho. Ya no sí, juegan tan agresivo para empezar. Uh-huh. Sí, ahí sí como tenemos hambre de subir. Nos aventamos con toda la carrera. Exacto, la exacto. Ganamos o perdemos, no importa. Es eso, realmente no, por eso no me mato mucho pensando. Digo, ya cuando estás en Gold, sí, de repente sientes gacho cuando empiezas a perder tus puntos, pero la verdad es que más allá de eso, es el aprendizaje que te deja, güey, el hecho de que estés aprendiendo cosas nuevas. Digo, Abigail, muy pocas, como eso sí es cierto, muy pocas personas yo he visto que usan una Abigail a un muy buen nivel, y más cuando por el tema de las nerfeadas que le han dado a Abigail. Pero estos son realmente los golpes de realidad donde aquí sí empiezas a ver, dices, no, pues sí estoy tan gold como como en teoría pareciera, pero pues te das cuenta que no, te das cuenta que la verdad es que los rangos a final de cuentas no importan, sino que más bien importa que el que no dejes de aprender, el que sigas jugando, que sigas aprendiéndole a la banda. Entonces la verdad es que eso está bastante chido. Y pues ojalá, estimado Ongi, no sé, tu amiguita no se diga, no, estos güeyes sí están demasiado panques, güey. Gracias por invitarme a perder mi tiempo. Así es, no, ella me dijo, invítame a jugar lo que usted ya había comentado de lo de la cueva. Uh-huh. Y sí, ya ha visto varias habíamos hecho anteriormente. Uh-huh. Ya he visto las repeticiones. Pues que nos dé like también, sí, si sí. Se puede, le agradeceríamos muchísimo. Pues, de hecho, sí. Y te quedaste corto, pero bien, 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 bien. Porque la verdad es que sí, sí estaría, digo, también ya pensándolo a un nivel un poquito más adelante, pues sí estaría bastante chido tener un coach todavía más experimentado para todos los que estamos en este show. Para ahora sí que, ok, ¿ya te sientes chido en el Street 5? Vas. Ah, qué chinga. No, hombre. Hasta perfecto, güey. Y de hecho, primero hay que superar a esta. Y te perdonó, güey. Te perdonó porque ahí te tenía para más. Sí, sí, sí. No, pero te ve que es buena onda, pues, en el sentido de que nos ve a los piñatas. Eres bronce, de momento va a aventar contra. Pero ustedes que los ven gol. Exacto.
No, y es que así debe de ser, güey. Así debe de ser. Así debe Yo no ser. esperaría nada, nada menos, al contrario, es como cuando más se agradece, porque pues es cuando más aprendes, güey. Y digo, una lástima que no está platicando aquí con nosotros, pero yo creo que sí estaría chido ahí recibir los consejos y su punto de vista de Sí, uno que otro qué tan consejo, lágrimas pero la estamos. verdad es que nos está divirtiendo con nosotros. Exactamente, ¿no? Qué tan lágrimas estamos, pero bueno, otro día será, yo creo, con más calma. Pues vamos chido. Ahorita estamos, digamos, relax en cuanto a temas de ¿cómo se llama? De comentarios. La verdad, de nuevo, muchísimas gracias a todos los aquí presentes, porque además de que la plática está bastante chida, pues nos estamos divirtiendo, ¿no? La verdad es que nos estamos divirtiendo bastante, bastante bien. Creo que de hecho también hubo una pequeña grabación de la pandilla Retro Gaming Magazine, que estuvieron aquí de forma paralela, de KOF 2000, 2002 UM, me parece que hubo. Así es que Creo que sí lo no se vi. la pierdan después, de vernos aquí ahorita, claro está. Pero también estuvo chido, también se puso bastante, bastante bien. Ya, qué buena rola. Turun, 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 Sí, turun, es que turun, quitaron a turun. Gaeli, no me imagino cuando estaba bien No, rojo güey, y no, así. no mames, estaba mucho más manchado que ahorita, güey. Tenía confirmaciones mucho más, eso no fallaba, güey. Por poner el ejemplo más claro, güey. Eso no fallaba. Eso no fallaba. Los agarres que tenía, también los tenía bastante, bastante ñeros. Ah, fíjate ese cómo está chido. Madre de que te pues te rompe la defensa. Ajá. Digo, no me imagino a Abigail y todo al principio. No, sí, güey. Sí, estaba brutal, güey. Incluso si te puedes ver el Evo del 2018, un güey llegó a top 8 con Abigail. O sea, obviamente ya me lo bajaron al pobre, pero sí, la verdad es que ver una Abigail en top 8 en un Evo no fue una cuestión nada sencilla, güey. Nada, nada sencilla. Y se llevó al final a dos, tres güeyes bastante, bastante manchados, ¿eh? O sea, digamos, de los de profesionales, porque fue un gringo. Fue un gringuillo el que utilizó al Abigail. Y sí, creo que en esa última se echó al güey de Xian. Es un chino que juega muy, muy bien con Ibuki. O sea, si imagínense, según matchup, Abigail y Ibuki, cómo estuvo de perro, güey. Entonces, estuvo bastante, Sí, bastante. sobre todo cuando Ibuki tiene más probabilidades de ganar, ¿no? Exactamente, güey. Por tantas herramientas que tiene de ataque. Exactamente, exactamente. Sobre todo a distancia, ¿no? Que pues es la desventaja de Abigail. Sí. ¿Allá cuánto llevan de transmisión? ¿Una hora? Creo que sí. Sí, ¿Y una como una hora? hora más o menos. Sí. Órale. Sí, como una horita de transmisión. Muchas, muchas gracias a toda la pandilla que nos está sintonizando y viendo la repetición, sobre todo, porque sintonizando nada más hay uno y creo que soy yo. Entonces, nada, al contrario, al final de cuentas, yo no hago esto, o la intención de Cueva nunca ha sido de que nos vean 100, que nos vean 200, que nos vean 1000, güey, no. Que nos vean 2, que nos vean Tampoco 3, les. pero que nos vean y que lo disfruten, güey. Que nos digan, ah, güey, está chingón, güey, está chido, Somos pocos que los vean. ajá, échenle ganas, güey, están muy panques, güey, pero me late su actitud de que todos le puedan entrar, ¿no? O sea, eso realmente es la finalidad de aquí, de la pandilla. Y como hemos comentado, ¿no? El hecho de decir, miren, pues estamos bien, bien maletas, pero pues entren con nosotros, güey, entren con nosotros, y si están igual de maletas, no se preocupen, pues todos vamos a aprender. Y si no están tan maletas y se rifan, como en el caso aquí de la amiga Yamazaki Hakeshu, pues mejor, güey, ¿no? Porque de ahí aprendemos todos.
La verdad es que está bastante chido. Sí, mínimo, porque pues también yo, matches contra Abigail, pues no. Rara, muy, muy rara Ajá, y es vez. que es lo que les digo. Sobre todo que lo manejen bien. Exacto, güey. Exactamente, y es que es lo que les decía o lo que trataba de comentar al inicio. Cuando estás tú en el online, al inicio ves muchos Ryus, ves muchos Ken, ves muchos Akumas, pero ves pocos Abigail, ves pocos Fang, ves pocos Eds Sí, o o nulos. nulos, Ajá, güey. ¿no? Realmente hay días que de plano Ajá, nada. y el día que te los echan, güey, ¿qué pasa? Pues no sabes ni qué pedo, güey. Y ahí es donde te ponen acá la traquetiza Ajá. de tu vida, güey. Y de hecho ahí el buen Cristian Sí, porque yo medio conozco algunos movimientos. se está. No, y es que ese Sí, es lo chido, ¿no? O sí. sea, al final de cuentas, el buen Cristian que ya ha empezado un poquito a agarrarle el ritmo a cómo contrastar ciertas cosas de Abigail. Sí, se ve que le están invirtiendo bastante. Sí, y digo, y todavía le falta, pero ya le ves al Cristian que empezó hace 2 semanas cuando empezábamos al de ahorita, güey, pues sí, ya le empiezas a ver esas 2 semanas de que sí le están invirtiendo, güey, ¿no? Y lo mismo con todos nosotros, o sea, Sí, se ve. lo mismo con el buen Dave, güey, cuando se bajó el juego, que me dijo, no, güey, yo la neta no sé ni qué pedo, y agarré al Sagat y pues, sí le pusimos unas dos que tres traquetizas, ahorita ya agarra al Ken, güey, y con el Ken ya nos avienta combos acá bien manchados, güey. ¿No? Ya Igual muy Longi, locos ahí. igual el buen Longi con Cody, ya lo veo hacerse tubs de piedras con los rocazos, con el tubo, ya los veo con más soltura, güey. Sí, ya defenderse mejor Igual, y todo y eso, ya no exacto. le quita lo cholo a Longi. ¿Cómo, cómo? No se le quita lo cholo a Longi. Lo Piedras. cholo. Chol. Tú no No, te eso que creas, güey. No te no me creas. gusta la navaja, güey. Imagínate si hubiese ido con la navaja. Venga, vamos a aferrarnos otra vez. Porque aquí sí tenemos que jugarle al todo, con todo, como dicen, con la carne del asador, con toda la carne del asador. Sí. Para no salir tan raspados. ¿A poco ya es primero? Se me fue la onda. Ya, güey, ya es 1 de noviembre, ahora sí. Ya valió el año, güey. Todo el año se nos fue la goma, güey, encerrados, cabrón. Gracias a Dios, ya se fue este pinche año mal hecho, ¿no? ¿No? Y todavía viene el que sigue. No, Vamos a llegar a la espérate, micha apenas. este. El otro día estaba platicando con un amigo, unos amigos, íbamos a la carretera, íbamos platicando. Y me dice, ¿cómo ves el Sayo de Abedón? Ya hoy, ya está más complicado quedar vivo que muerto, güey. Porque pues ya ahorita con la economía como está, ya te sale más barato, ya, practicar payaso, ya. Deja de ser un cargo para tu familia y todo ese tipo de cosas, porque no, no, estás bien difícil, Sayo. Hace Sí. rato le estaba platicando a Dani y a la banda antes de llegar aquí que pues gracias a Dios ya vendí, pues ya, mucho menos te alivianas, Ah, qué pero chido, pues no ya ocupas. mínimo un rato, ¿no? Con eso la aguantas. Ya, pues ya mínimo la siguiente quincena, ahorita del rato, ya la siguiente quincena. Pero no dejas de traer estrés, porque al final del día, Pues sí, el a mí pendiente me de pega que, a mucho. ver. Sí, a mí me pega mucho la idea de. Es que Francia, Italia y España ya regresaron al encierro. Y dices, si la economía no se ha movido para nada y otra vez al encierro, le decía a mi amigo que para que iba a platicar aquí, dijiste, si nos vuelven a encerrar, te puedo jurar que yo ya no sobrevivo, al encierro. No, muchos La no. economía ya no da para eso, ¿eh? No, Y más muchos porque sí, pues, no está vendían bien municiones. complicado, pe. Súper. Pero pues ve a la gente ahorita, a todos en la calle. Y de De hecho, de ser hecho precisamente en que sus venía de pedas. la oficina, el centro de aquí de San Miguel de Allende, infestado, un montón de gente en la Uy, me calle, churré, güey. No sé qué alcoholizada. pasó Y ahí. más ahorita, ¿no? Por la fecha ahí en San Miguel. Ah, no manches, ¿eh? ¿Cómo aguantaste Fue eso? ex, ¿verdad? Por eso Sí, aguantaste. güey, me churré, güey. De hecho, sí, no entendí qué pasó ahí en ese intercambio, pero sí, con que mi ex chocó con los trenes de invencibilidad de su Sí, tope, güey. pues dabas dos golpes, creo que Ajá, también. no, pero con el tope como que chocamos por ahí, no nos hicimos nada, por eso sí me quedé al final como que, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo?
Todos nos quedamos de, ¿cómo le hiciste? Sí, no, hasta yo también me Qué quedé con ese, buena. güey, ¿qué hice, güey? ¿Qué pedo? No, no, pues al contrario, se agradece muchísimo, muchísimo estos matches. La verdad es que me churré, pero pues algo se aprende, la verdad. Eternamente agradecido. Y de hecho, el buen Cristian dice que vengan los sábados también a ponernos en la torre. Yo totalmente de acuerdo con el comentario. A lo mejor no todos los sábados, porque tampoco quiero que la banda se empiece a aburrir de que solamente están viendo Street Fighter V. Las retas con la banda, pues obviamente son para todo. Hay un mundo de juegos, hay un mundo de cosas más allá del Street 5. Digo, lo vuelvo a reiterar, yo estoy bastante sorprendido de la aceptación que ha tenido el Street 5 en general aquí con la Mira, banda. pero que ella también tiene el 30 aniversario y también juega el 30 aniversario, pues Y también tiene debe KOF, tener por lo su que escuché, espacio. entonces también a KOF nos vamos a pasar. O sea, no, realmente hay materia para Ah, todo. bien. Y Diego, ya, por ejemplo, lo que platicábamos, ¿no? El Dead or Alive 6, güey, que es un juego que realmente está muy hecho como para los que somos muy mancos, güey, que no somos nada técnicos, y se Exacto, divierte, súper y divertido. se disfruta bastante chido, güey. Y no me dejarás mentir, mire, se levanta. Acá los espero en Dead or Alive. Sí, ¿no? Y está chido, güey. Digo, yo me he divertido mucho con el Dead or Alive. O sea, realmente no ha habido días que me meto a jugar el Dead or Alive así solo, ya en la versión más difícil que hay. Y si te ponen tus arrastradas, porque los parries nunca los he Sí, dominado. no, pero Les me parren y me ponen unas. Pero cuando no, se llevan también unas arrastradas en combo. Y eso también te motiva, ¿no? Porque tiendes a aprender de eso. De, a ver, pues voy a tener que aprender a parrear en algún momento. Si es hoy, mañana, pasado, pues voy a tener que aprender. exacto. Pero mientras tanto, no me desanima porque si hay rounds que les gano, ¿no? O sea, sí pasas 3 veces por encima, pero pues con una vez que le pase ya pasa al siguiente nivel. Entonces también está chido. Ese juego está muy, muy padre porque tampoco está tan complicado. Exacto. Y no está tan Si complicado cuando. eres de maqueo, avientas 4 o 5 combos con un solo parry. Exacto, güey, exacto. Y justamente lo que comentas, ya, mi estimado Dave, cuando ya le empiezas a agarrar la onda, o sea, ya cuando quieres dar el salto de manco a ya empezarme a meterle chido al juego, es cuando ya empiezas a aprender el parry, güey. Y ya ves que el pinche juego se vuelve bastante más complejo de lo que solo mashear, güey. Ya ves las ventajas de aprender a hacer parries. Porque ya empiezas a bajar más, güey. Ya empiezas a meter unos setups de combos muy locochones, güey. Y eso también te motiva, güey. Porque dices, ah, güey, ya le agarré el pedo al parry. Ahora voy a seguirle, voy a seguirle, voy a seguirle. Entonces, pues, como siempre, la cordial invitación a toda la banda que quiera jugar. Ahorita lo estamos haciendo mucho con juegos de peleas. Pero pues, va a haber más allá de juegos de peleas también. Que quede bien claro. Decía en un inicio, la Cueva del Mal es más allá de juegos de peleas. El buen Kyo ya es el ejemplo más claro de ello. Nos ha estado echando un chingo a la mano en ese sentido. Te agradezco mucho, mi estimado Kyo, porque la neta es que creo que sí, el que nos estés apoyando para que haya cierta contenido, y que sea contenido relativamente seguido. Y Kyo está jugando lo mismo Blast Blue, wey, que Final Fantasy VII, que Final Fantasy XV, que entonces eso también, de alguna manera, pues da para muchas cosas, ¿no? Sí, Y un poco más la de verdad es que es variedad. A ver, pues exacto. también, ¿qué de eso les llama la atención? Podemos darle más seguimiento. Exactamente, exactamente. Tenemos shooters. Aventarnos más a esos géneros. Exacto, No nos cerramos exacto, exacto, exacto. Sí, jugar nuevos obviamente géneros. hay. Podemos meter más juegos, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. igual como con la banda, como decía Unidani, a lo mejor juegos que no sean específicamente de pelea, Exacto. como probablemente un Rocket League, Exacto. ¿no? Y vamos a jugar todos juntos y hacemos Punto. un equipo entre cuatro. Ya lo hemos hecho, Un ya lo hemos modo hecho para con jugar Fall Guys. O así. sea, a lo mejor Fall Guys ya tiene otra con un boom menor, pero pues sigue estando ahí el juego, ¿no? Y entonces, igual la banda, si nos dice, güey, yo quiero aventarme un Fall Guys con ustedes, avísenos, güey, y aventamos un Fall Guys aquí en bola entre todos. Ya nos ha tocado estar jugando Fall Guys, Kyo, el Debbie y su servidor, y hasta las chicas han estado entrándole, y se ponen chido, la neta. O sea, realmente Sí, la sí. cueva como tal
Mi visión es que esto es para la banda y mientras la banda nos siga dando ese feedback de, oye, güey, oigan, yo quiero que, que echemos tal, oigan, yo quiero que juguemos tal, que es lo que también de alguna manera hemos estado tratando de pasar hacia la Liga Pony, ahí con la pandilla de Retro Gaming Magazine. Pues qué mejor, güey, o sea, porque al final de cuentas yo creo que nos podrían estar viendo, ¿cómo se llama? O sea, nos pueden estar viendo a mí, pueden estar viendo aquí, o pueden estar viendo a Ongi, pueden estar viendo a Dave jugar, güey. Y está chido, o sea, se agradece mucho que la banda se interese en esto, güey. Pero realmente el verdadero corazón o el verdadero espíritu es cuando la misma banda es la que empieza a jalar, y la misma banda, y el ejemplo más claro son Ongi y el Dave, que son banda que nos empezaron a ver. Afortunadamente les llamó mucho la atención el proyecto por X o Y razón. Yo creo que ellos en algún momento la explicarán, pero sobre todo ellos fueron de los que empezaron a acudir al llamado de que me late lo que están haciendo, me late esta dinámica de que estemos echando retas, que no somos expertos, sí, no somos expertos, pero no es mi finalidad. Yo quiero pasármela chido, yo quiero estar echando retas, quiero estar, que estemos platicando aquí de cualquier tarugada que se nos ocurra. Y creo que eso es lo más chido de esto, ¿no? Como ven, pandilla. Muy bien, Uy. dice mi amiga que muy buena con Ed. No, al ¿Cómo contrario, no, estás? pues muchísimas gracias. La verdad es que me está sirviendo mucho el aprender todo esto. Ojalá y pues podamos echar más retas también, off con con ella. Ojalá y no, nos agregue pues a todos, ¿no? Porque creo que todos de alguna manera estamos muy muy interesados en seguir echando retas y aprender lo más que podamos con ella. La verdad, ojalá se pueda. Y pues le acordé la invitación a ella para que nos siga en la Cueva del Mal y nos siga en, ¿cómo se llama? Aquí en las retas. Y pues, adelante, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en las retillas. Pero bueno, ya platiqué mucho, pues pues, cuente, ¿qué más podemos platicar, banda? Tenemos otra hora para cerrar. Digo, Más bien me interesa mucho eso que platiqué ahorita, ¿no? A final de cuentas, yo creo que el mejor los mejores jueces de que esto está, si esto está jalando o no está jalando bien, pues es la banda como ustedes, estimado Ongi y estimado Dave, que a final de cuentas son banda que pues llegó porque les gustó lo que hicimos en Retro Gaming Magazine. Porque seamos sinceros, la verdad es que un enorme agradecimiento a Retro Gaming Magazine, porque en ese sentido nos ha ayudado muchísimo a llegar a nueva banda. Y digo, Kio y su servidor, pues ya nos conocíamos de mucho. Y quién no me dejará mentir que ya teníamos mucho tiempo que queríamos plasmar algo similar. No conocíamos cómo, no teníamos no conocíamos cómo hacerlo. Y ahorita que ya lo conocemos, pues ya también se nos abre este nuevo horizonte de. Vas para atrás. Este nuevo Órale, ¿eso horizonte. qué es? ¿Skin? Trigger. Pero es es de un hit armor. Es Ah. armor, sí, es armor de un hit. Y es agarre. Pero si es como el de Goro. Ah, Si okay. pegas cuando está haciendo esa animación, es agarre seguro, güey. Lo está soltando. Es agarre seguro, Ajá, lo güey. pesca, ¿no? Ah, okay. Vientos, vientos, Sí, vientos. es que nadie eche ese. No, pues no. Por eso hay que echarlo para que precisamente cuando te toca Se van al seguro. cuando te toca que alguien te lo aviente, pues sepas qué hacer, güey. ¿No? Pero a ver, sí, cuenten. Oye, ¿qué pasó? ¿Se salió? ¿Quién? Se sacó. Ahorita ya la volví a invitar, también la sacó, no sé qué pasó. No. Ahorita entra. Entonces, ¿le damos o nos Vale, esperamos no. o bueno? ¿Quieren ahorita en lo que Sí, ella, no, qué algo. decías, Dan? Que no sabíamos qué onda. No, y es que tú no me dejarás mentir, güey. Muchas veces cuando hacíamos las reuniones acá en la casa, platicábamos eso, ¿no? O sea, no estaba como tan en boga o tan en boom el transmitir retas, pero pues estábamos todos en una tele, estábamos todos en Oh, otra sí, ¿no? tele, güey. Y de repente pasaban unas cosas acá bien locochonas, güey, que decías, no mames, güey, ¿cómo no pudimos grabar esa reta, ¿no? ¿Cómo no pudimos Sí, grabar sí, cómo, por ejemplo, güey, cuando el Toño, no, nuestro compa, el Toño, traía el ¿cómo se llama? El Bomberman, bueno, en el Switch 8 o 9, güey, bien sencillón, güey, pero pues se ponían
un cotorreo bastante chido, güey. Sí, se pone chido ya en multijugador, sí. Ajá, exacto. Ya en multijugador se pone bien, bien, bien chulo. Es Y que es ahí donde cambia la cosa, ajá, ¿no? y de repente, pues. Ya cuando le sacas el potencial al Exacto, juego. exacto. Y de repente, pues acá escuchaba las risas, güey, de que, ah, pinche ñero, güey. Ah, otra te voy a tirar, ¿no? Y todo eso. La neta es que hacía mucho y que queríamos hacer esto. Digo, no sabíamos cómo cómo plasmarlo. Digo, tuvimos la fortuna de haber conocido al buen Arthur. Y buen Arthur, pues obviamente ya fue el que ya nos fue guiando en ese aspecto. Primero jaló a Gess para Retro Gaming. Y Gess, pues empezó de alguna manera, a ir enganchando. Empezó a poder hacer las transmisiones seguidas. Pues ya después tuve yo la oportunidad de que el buen Arthur, pues también algo le agradó de la visión que tenía, y ya también me invitó a ser parte de las colaboraciones allá con la banda Retro Gaming. No ha sido tan frecuente, voy a ser sincero, pero lo poco que he hecho, pues creo que todavía ha sido del agrado de varias bandas, y creo que ha sido tan del agrado, pues que están aquí presentes, ¿no? Yo creo que eso creo que es lo más importante, y esa es mi satisfacción de que creo que estamos haciendo bien las cosas en Cueva, o lo suficientemente bien, pues para que banda que nos siguió en Retro Gaming Magazine, pues ahora entre con nosotros a este nuevo espacio, ya más personal y ya con un poco más de ciertas libertades, pero no por ello menos importante, ¿no? Eso. Pero a ver, ahorita nos cuentan, a ver cómo llegaron. Yo sí tengo cierta curiosidad. Yo a Ongi más o menos sí ya lo tengo ubicado de por algunas retas que hacíamos precisamente Gess y yo en fines de semana. Y el pesco. Ah. Creo que si no me equivoco, creo que llegué a la cueva por tus transmisiones de COP 11. Sí, cierto, ahí en Retro Gaming, cuando empezamos a hacer Yo, sí, algunas. porque. Dale, 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 te Sí. escucho. Y de hecho te preguntaba, bueno, sí, más bien te pregunté que dónde había sacado esa versión porque estaba en español y yo nada más tenía la japonesa Cierto. y la americana. Y a partir de ahí, y una ocasión decías, no, no tengo nada que hacer en domingo. Y dijiste, vamos a hacer unas retas de Tekken y recién había comprado el Tekken. Y a partir de ahí, pues ya me. Ahora sí que ya me metí con ustedes ya más a fondo a las retas en Street, en el 30 aniversario, en Tekken. Ay. Y ahora sí que fue cuando llegué a la No, cueva. pues está ya. Bueno, y Dale, dale, dale. también aparte fue por ¿cómo se llama? Yori Jericho. Vio Mandamos unas un. transmisiones de donde decía, entran a la cueva del mal para ver más contenido como y también fue por él que entré a tus transmisiones de Sí, COF11. no, pues al contrario, se agradece muchísimo al conocerlo. De hecho, sí, el buen Yori Jerico, pues también es de los iniciadores de aquí de la Cueva del Mal Gaming. A Yori lo conocemos de años, años, años a lo mejor. Él sí se despegó un poquito de nosotros en ese Sí, sí, sentido, que sí. él sí ya formalizó su canal, él se dedicó un poquito más al tema de, Ahora. pues no sé, el buen Cristian ya me lo salté. Yo creo que fue a hacer alguna escala. Pues dale, Kio. ¿Se durmió? Espero que no. ¿Se durmió? Órale, pues. Y sí, el buen Yori ha estado, te digo, yo lo conozco de años, igual Kio lo conoce de años, pero sí, como que en cierto punto convergieron, bueno, se separaron un poquito los caminos, el Yori empezó a tomar más hacia esos temas de ¿cómo se llama? De sus videos que hacía, y le ha ido muy bien, la verdad es que a mí me da mucho gusto por él, y le mandamos un enorme saludo porque la verdad es que no es nada fácil, digo, ahora que estamos de este lado, pues te lo puedo decir con toda la seguridad del mundo, no es nada Sí, fácil, mantenerse. y déjate mantenerse a el empezar, güey,
el empezar. Y también quiero, no me dejará mentir, cuando estás en las primeras transmisiones, es la constancia. Cuando estás en las primeras transmisiones, el micro, a ver si no la cajeteo, el cuántos me están viendo, Está bien el si está audio. bien el audio, si ya estoy manqueando por los nervios de que me están viendo. O sea, son muchas cosas que la verdad, Sí, también eso pasa, ¿eh? Que cosas que según tú ya te salen así bien mecánicas de la nada. A la mera hora es donde se te complica, ¿no? El estar hablando mientras juegas, porque Exacto, ocupas un güey. cierto punto de concentración y se te va la onda. Y dices, ¿cómo pude fallar en esto, ¿no? Me Que salía de ya me lo sé. sí. Exacto. Mientras leo rapidísimo a la pandilla, mi carnal, Ian McLovin, alias MacGyver, otro compilla que ya conozco de muchos años. Ay, cabrón. ¿Ves? Para andar leyéndote MacGyver ya me está madreando el Kio. Uy. No te fuiste, profe. A ver si unas retas con el cross tag, dice el buen Cristian. Sí, yo de hecho, pues sería contigo, estimado Kio, ¿no? Ah, Porque de claro. hecho, tú eres el que sí lo tiene, yo no. Yo sí, la neta, me he esperado a que saquen la versión, en teoría mamalona. Que a mí, por ejemplo, a mí se me hace también una tristeza, porque creo que el juego daba para mucho. Y creo que ahorita ya está en un punto que ya ni se ve ni para cuándo va. O sea, no se ve que le vayan a dar nuevo contenido, nada, nada, nada. No, nuevo contenido no, pero fíjate que los lobbies, diario, ¿eh? Si hay Siempre gente, hay reta. eso es, pues está chido. Sí, está muchísimo más vivo que el Central Ah, Fiction, no, ¿eh? sí, Central Fiction, sí, me. No hay día que no encuentre reta. De hecho, actualmente creo que en Twitch es con lo que mejor me va, el cross tag. Cosa cagada, ¿no? Yo no pensaba entrarle tanto. Pero se ha prestado bastante. Eso está chido. De hecho, no dejen de seguir al buen Gio ahí en su Twitch. Kio-Belmont. Porque la neta es que sí, ha estado aventando Yo ahí ahí me en. clavo en cosas más, ya más personales. No, pues públicate, cabrón. Para eso es la cueva, güey. Hazte promoción también. O sea, a Sí, final de cuentas, todos convergemos aquí en la cueva del mal y se agradece mucho de hecho es el juegos que la que nadie banda. pela, Ajá, güey. Entonces, pues ahí sigan al buen Kio. De repente seguramente nos van a ver jugar Senran Kagura un día de estos. ¿Ya te lo compraste o no? algún día, yo creo que no. Está chido, güey. Pero te digo que sí lo llegué a ver en 500 Güey, varos. ahí estaba mi ¿Pero pinche, cuánto pinche. tiene la edición especial, la de la caja? Igual se lo O pido. cómpratelo en el Switch. En el Switch, según yo, también viene una versión, con todo DLC y demás. Ah, mira, esa no me la sabía. Uy, la cajetilla toda bien sabroso. Y levantaste la Sí. pata. Vientos, 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 Sí, vientos. de hecho, mañana medio planeo echarme ahí un mini stream del Cross Tag Ah, pues ahí a la está. Ahí está, ahí tardecita. está, ahí está. Digo, más bien. Por si gusta entrarle a las retas. Sí, digo, no, más bien ahí no sé Ahí con todo si el gusto. buen ¿cómo se llama? Si el buen Cristian, por acá por su chamba también, no sé si le toca los fines de semana, pero pues, si no ahí también, échanos un mensajito, estimado Cristian, aquí a la página para que te puedas sincronizar con el buen Kio. Ajá, de más o menos. Sí, ¿en qué hora puedes? Y con gusto. Exacto. Y de Central Fiction, pues digo, ayer ya no pude entrar yo, pero. Ah, no, ¿cuándo echaste Central Fiction? ¿Ayer? Hoy. No, ayer, ¿no? Sí, Ayer, ayer fue fue. ayer. Fue Sí, ayer. no, es que Ajá. estábamos acá viendo los crayones saltando en la cama, güey. Entonces por eso ya no pude entrar. Ya saben, gajes de tener gajes de Pues tener bebés por acá, sí. ¿no? Hay que estar poniéndole de todo un poco a la bebé para que pues tenerla tranquila, porque pues tampoco. Que se Sí, exacto, entretenga. ¿no? Exacto. Pero está bastante chido. El buen JJ dice, hacen una excelente labor, mira, no, pues mi estimado JJ, se agradece muchísimo que esas palabras, esos comentarios. Mañana en la Sí, tarde muchas dice gracias. que. Lo he visto por ahí en varios Sí, de streams. hecho Gracias, gracias sí. por vernos. Otro gran carnalazo de la banda que llegó por Retro Gaming, pero que le ha estado gustando el contenido que hemos estado haciendo por aquí.
De hecho, espero que algún día se nos una ahí en el. Y ya saben, con toda confianza, si tienen los juegos, podemos retar. Sí, aunque no sea. La invitación está abierta para Exacto, todos. exactamente. Aunque no sea transmitida, pero pues aquí estamos. Aquí estamos. Y de hecho, el buen Cristian dice que mañana por la tarde te busca, porque seguramente anda libre. Pues ahí en el chat también. Digo, afortunadamente, pues ya nos agregamos todos. Pues ahí se pueden aventar Sí, con sí, toda sí. la confianza en la tardecita. Yo creo que mañana presento. Tenía en mente dos cosas para mañana, pero ya aventarlas un poquitito más tardezón. Una es uno de los juegos que compré ahora con esto de las ofertas, uno que se llama Death Gambit, que es muy similar, digo, y también enfocado a los juegos tipo Metroidvania. Se ve bastante interesante. Ese juego tiene rato que lo estoy queriendo seguir desde Steam. De hecho, sí, yo lo conocía desde Steam. Entonces, cuando lo vi aquí en Play, me llamó la atención. No, no me salió caro, o sea, porque lo agarré de oferta hace poquito. Otros juegos de ese estilo que tengo también, el Blasphemous, que de hecho de Blasphemous yo no he jugado el DLC. Bueno. Entonces también me interesa mucho, mucho poder hacer algo de eso próximamente. Digo, no nada más en el día de mañana, sino que podemos aprovechar noviembre como el mes del terror para hacer varias cosas por ahí. Eso es todo. Tengo Salt and Sanctuary, que es así como una mezcla de Dark Souls con Metroidvania. Otro juego que también tiene un chingo de tiempo que lo he estado queriendo conseguir y por una puerta no se me hacía. El mes que entra ahorita, y ahí la recomendación también para ustedes que tienen el Plus, no, ¿cómo se llama este juego? Hollow Knight. Hollow Hollow Knight Knight. es un Metroidvania, Sí. pero es un Metroidvania también de esos bien perros, güey. O sea, es un juego que Lo que dije, también que está muy está muy chido. chido. Yo lo he seguido desde Steam. Tiene una historia bastante interesante y tiene un diseño de arte chulísimo, güey. La neta es que ese juego, su dirección de arte, la verdad es que es una belleza, güey. Es muy ortodoxo, o sea, es muy poco convencional, pero está bastante chido. Ese sí, denle una probada. Es un juego bien difícil, güey. Ese sí, Es la versión es la versión completa, completa ¿verdad? con La DLCs. que van a dar. Es la versión completa con DLCs. Sí, sí, ¿Y sí. qué otro? Sí, lo ¿Qué otro juego iban a dar que también vale mucho la pena? El otro juego que iban a dar. Shadow War. Shadow of War. Shadow War. Shadow of War. Shadow of War, exactamente. Que yo, de hecho, por ejemplo, yo tengo el anterior, el Shadow of Mordor, lo tengo en GOTY. Creo que nada más lo abrí una vez y ya. ¿Sabes? Por ejemplo, yo a mí me encanta ese género de. ¿El del Señor de los Ajá. Anillos? A mí me encanta mucho ese género de los RPGs, de este estilo, de los action RPG. Ya lo vieron con Nioh, ¿no? Ya lo vieron también, que tampoco entró a la banda, pero pues ahí está el de Nioh. Ya está el de Genshin Impact. Hice el año pasado Ah, no, ¿cuándo fue? En este año hice The Witcher. Oye, ¿tenemos broncas de copyright o no en En Facebook? algunos, fíjate, ¿por qué? Ah, porque me iba a aventar un Genshin Impact acá con rolas de Animu, pero si hay pedo por eso, mejor De Nel. repente con algunas, fíjate, lo que pasa es que creo que más bien depende, y te lo digo por ejemplo porque el Carlitos de Estación 69 ha hecho transmisiones de Truck Simulator, pero sí poniendo canciones de anime, güey. Entonces más bien déjale, hay que preguntarle cuáles son las rolas que de anime que Sí, sí es que no. como se puede vincular el Spotify, Ah, fíjate. planeaba pues usar eso de Se fondo, puede. porque solo así como que me motivo a entrarle más al Genshin, porque sí, el soundtrack está muy chido y todo, pero tiene espacios donde de plano no hay sonido y como que eso a mí me duerme. Sí, te da el bajón. Sí, pues hay que Me preguntarle. tiene ratos muy Hay que tranquilos. preguntarle, hay que preguntarle al Sí, Carlitos. el Genshin, su música es muy buena. Sí, la verdad es que sí, Para dormir, ¿no? Para Su relajarte. soundtrack es muy bueno, pero para mucho tiempo No. no. Bueno, en mi caso no. O sea, es bueno como para relajarte. Ajá. O sea, porque Ajá, no pero es ya si te que vas a aventar 2, 3 horas en un raid te ahí pones pelea con algún otro de mono, Genshin, no es no. que cambie los turnos y te lo mantiene muy relajado. Como de güey, neta, o sea, no me ayudas para que juegue más, como con más ganas. Sí, exactamente. Pues sí, vamos a preguntarle al Carlitos a ver cuáles son las rolas que él ya sabe que no, que no, no hay tanto pedo. Que no hay.
Yo las que te digo que sí tienen bronca son las de Ruby. Y esas en, sobre todo en YouTube, ya me salió como cuando subí tus transmisiones, porque de hecho tenemos página, bueno, tenemos canal de YouTube también para que la banda nos pueda seguir desde la comodidad de su hogar, a lo mejor ya desde su tele o desde su cámara. Estamos subiendo, no todos, estamos subiendo solo los gameplay que considero que es donde nos hemos rifado más o ha estado chida la interacción. Seguramente también va a terminar por ahí. Y lo dropé por ahí, pero estuvo bueno. Y justamente cuando subí los de Ruby, que también es de Crosstag, cuando sonaba la canción de esta monita de la. ¿Cómo se llama esta monita? Yang. Y otra, cuando se enoja esta Yang, ya ves que cambia la rola. Cuando ya la van a ganar. Me mandó horror de que. Bueno, me mandó YouTube precaución de que. Esta rola Wait. está restringida, pero en Dinamarca, güey. Yo sí dije, pues puta madre, güey, ¿quién de Dinamarca me va a ver, güey, ¿no? Pero dije, pero bueno, pues ya. Aunque no me vean de Dinamarca, pues ya. Brutal, brutal. Chucho. Mi Dani, si necesitas ayuda con el Shadow of War o el Shadow of Mordor, también fue un juego que me gustó mucho. Entonces, sí, estoy El que interesado en gustes, eso. carnal. Aquí, güey, que todo es campo abierto para. Digo, no podemos jugar ni un Sí. fantasía, ¿verdad? Pero en lo que nos puedan echar la mano, tanto tú como el buen Ongi, que en un día de estos se quieran aventar al ruedo y digo, y a lo mejor aunque no sea aquí directamente todavía en Facebook, desde sus canales de YouTube o de Twitch, que me digas, me voy a aventar un ratón de Shadow of War, pues ahí con toda la confianza la pueden compartir en la página, y ya nosotros los demás hacemos el share. Ya después cuando ya se sientan con más seguridad, pues ya les pasamos el dato de aquí ya de Facebook. Buena, buena, buenos cross-ups. Lo que me Es lo que encantó del Shadow of War es que va cambiando. O sea, matas a un líder y sale otro igual o más pesado que el anterior. Y eso se pone muy chido. Te hace revolucionarte para poder evolucionar, para poder avanzar, poder vencer. Entonces no es de que, ah, todos son bien papitas como el primero, no. Aquí ya cada vez salen más pesados y más pesados y más pesados. Y te van quitando las opciones, ¿no? O sea, si tenía un punto débil, o tenía tres puntos débiles, el siguiente tiene dos, el siguiente tiene uno y el siguiente pues no tiene. Tienes que ver cómo le haces para poderle ganar. Sí, de hecho, Pues la. dale, 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 yo comento. Bueno, no. Sí, ¿no? Bueno, Ahí bueno. está. Pues sí, hay muchos juegos que hay que. Bueno, yo creo que tenemos muchos en general, muchos juegos. Pero sí, lo que nos hace falta es el tiempo. Bueno, en mi caso sería el No, sí, en tiempo. general. De Y todos. la capturadora para Play Sí, sobre 3. todo que todos podamos, ¿no? Es como hace rato que vi a Que este nuestros Kyo. horarios coincidan. Ajá, sí. Es por ejemplo, ahorita que Kyo estaba haciendo su transmisión de KOF 2000, yo le comenté que tengo la colección de Orochi, o la saga de Orochi de NES para Play 3. Y pues me gustaría Ah, la NES. hacer, ¿no? Ajá, hacer un futuro con una transmisión, ¿no? Así que con lo que tengo de Play 3. Sí, de hecho. Así porque. Sí, y aparte pues titulazos, ¿no? Bien te podrías aventar toda la saga de NES en una transmisión. Sí, adelante, adelante. Esto es campo abierto. La cosa es pues como que nos entre todos nos coordinemos para que no nos metamos el pie. Pero sí, con todo el gusto del mundo, y les digo, tampoco lo ven a que es obligación que todo sea en vivo, ¿eh? O sea, si ustedes de alguna manera no tienen el tiempo pero dicen, ah, pues me voy a aventar me voy a grabar una hora, jugando KOF, jugando Street, o jugando no sé qué. Con esa ahorita es más que suficiente, güey. La podemos subir sin broncas a Facebook. Y ya la programamos, como de hecho ha Sí, sí, estado sí. haciendo el buen el Dark Cloud, el buen Pandamiro. Incluso yo en algunas pocas ocasiones sí lo he llegado a hacer. Entonces, hay Sí, muchas, muchas, sí. muchas Sobre formas. todo con la herramienta de grabar videoclip, ¿no? Que tiene PlayStation 4. También. Bien podrían aprovecharse de eso, grabar el clip y pueden grabar su voz como si Exacto, estuvieran en el chat. exacto, exacto, exacto. Y ya nada más creo que es con una Así que USB, pues ¿no? Desde una está USB lo puedes muy sacar. fácil.
Sí, solo pasas el video a una USB y con gusto se sube y se publica. Ahí está, mira, va facilísimo, güey. Ya que hoy ya les resolvió la vida, güey. Ya no necesitan tanto la capturadora. Sí, ya más que una transmisión podría ser como un juego programado, Ajá, algo exacto. así. Una transmisión programada. Ya con eso. Exacto. Sí, pues esa es una buena, esa es una Sí, es una buena. herramienta bastante fácil, ¿eh? Esa es una Y buena, aparte, ¿eh? el Skill, trigger, trigger, Ajá, sí. trigger. Pues Bien, mire, también bien. para transmitir, pues es conseguirse el OBS, estar vinculando claves pues, de stream y todo eso, checando audios, que no se caiga el audio. Y pues ya en un videoclip lo tienes más controlado, ¿no? Exacto. Fíjate, yo no me sabía esa, pero qué bueno que das Y ese además dato. tiene. Sí. Y aparte tiene una herramienta que es recortar video por si en algún punto te trabas o pasa algo, no sé, Ajá. se te va algo ahí de más. Lo editas y lo mochas o lo haces más corto para que se enfoque simplemente en lo que quieres mostrar. Por ejemplo, te vuelas los tiempos de carga ahí en el video, no sé. Exacto. Que luego en algunos juegos son bien largos. Y no. Te falló, chévere. Hay que aguantar más ese Shinryuken, ¿eh? Sí. No, y creo que más bien la regresa porque Es más efectivo meterlo en sí, güey. combo. ¿Qué pasó? De repente se cae esta llamada. Pues no sé. Sí, No sé la banda. me quedé La banda que pensando. anda bajando por Como que Kiolas. está entre rojo y amarillo. Sí. La banda que anda Me bajando dicen que. por Kiolas y no la rola. Como Sí, dices, porque por ejemplo, si no grabas sé una si sala tiene de que ver combate. la computadora. No, 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 adelante, continúa, continúa. No, o sea, tenemos muchos juegos. O sea, hoy tiene de Play 3, tenemos de Play 4, tenemos los grandes, Ajá, ¿no? sí. Sí, tenemos tantas cosas para trabajar. Pero, ajá, regresando al tema de que decía Dani, de tu habilidad de mal. Pues llegar a la cueva del mal puede llegar a un lugar donde. Como decía Dani, a ver, aquí no es obligación. Aquí vienes a jugar y vienes a divertir. Quien tenga chance, quien tenga tiempo y quien tenga ganas, ¿no? Pero eso de abrirle el espacio a todo el mundo, de pues, si quieres jugar, vengan a jugar, ¿no? Y eso fue lo que a mí me llamó. Digo, yo llegué casi con la Liga Pony de, ¿quieres jugar? Pues vente, güey, o sea, reta. Como puedes ganar, como puedes perder. Pero pues si pierdes no pasa nada, y si dices, no pasa nada, no es que se vaya a acabar el mundo. Pues le das chance a todo el Sí, mundo pues de no, jugar. lo primordial lo hacemos para divertirnos, ¿no? Entonces, al final del Para. día queremos jugar un videojuego. Yo lo he platicado con muchas personas y me dicen que juegan otro. Y es mi entretenimiento, y es mi diversión. Señora, y el día que esto deje de ser un entretenimiento, ya no me sirve. El día que esta cosa deje de ser un entretenimiento por un estrés, ya no es la cosa. Pues eso fue lo que me llamó más la juega. Al final del día lo seguí volviendo como un juego. Y como dice Dani, no es de que vayamos a hacer Golden o Platino. No, venimos a jugar, venimos a compartir. Y a mí me gusta disfrutar. Al rato Sí, platicaba tal con cual un como si amigo. estuviéramos en un arcade, ¿no? Llegas y retas y el que sigue, ¿no? Pues así. Exacto, güey. Pero estás en tu casa, ¿no? Y eso está chido. Decía la mira, Ajá. güey, ¿cómo que tú estás velando 3 o 4 días a la semana por estar jugando? Pues prefiero estar en mi casa, con el micrófono, con el teléfono, con lo que tú quieras, retando con mis amigos, jugando con ellos, que están en la calle arrestando. Pues se pone más chido eso porque Sí, sí, siempre sí. hacían dinero, siempre hacían. Platican con mi papá y tu papá. Dice, ¿cuál es tu beneficio, chico? Las maquinitas. Ese güey nunca salió de las maquinitas. Una vez que le compré controles bien para jugar otras cosas, este güey era de las Pues es que maquinitas. más o menos esto es lo que intentamos replicar, ¿no? La Ahorita las experiencia de ir como a quiero. las máquinas. Exacto, ahorita las quiero. Y con la banda saco esa rama.
grandes. Sí, ¿sabes? Los ves ahí. Puedo saltar 4 o 5 horas por segundo. Ya no los veo. Ah, estás echando el coto mientras haces algo que te gusta, ¿no? Exacto. Ya nada más falta que alguien nos talonee los 5 baros para su vicio, güey. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Qué tranza, carnal? Por eso me pongo un cigarro porque ya no completo. Oh, güey, vienes a jugar y no te alcanza para tu vicio, cabrón. Sí, no manches. Ya hay cosas que se pueden decir groserías, pero poquitas. No digan muchas. Pero es el cotorreo, ¿no? Sí, pero los demás estamos cotorreando. O de repente ahí salen las jugadas mágicas y ya todos se prenden, cosas así, ¿no? Con cualquier ambiente. Tiene sus momentos. Te ayuda a desestresar. Exacto. Sí, sí, aún así. Y aparte es distinto a jugar con alguien en línea, ¿no? Porque aquí, aparte de jugar en línea con alguien, pues ya estás platicando con la persona, compartiendo ahí tips y cosillas, ¿no? Sí, ¿no? ¿Inconvenientes es que se te baje el internet o que saque el juego? Se te abre el internet. Y además les enseño, ¿no? Tanto como yo, pues no pensar a eso, tenías que ver. Es como si tuvieras de que ver, o decías que, aunque tengas que estar yo otra vez, que no me voy a volver a jugar, y a ver si voy a hacer como que me dijeran el concepto. Era lo que pasaba. Sí, sí, sí. Cuando andabas con la mano, te dijeron, no, con las palabrotas. Sí, o te dicen, cuando te marque eso, tú métele esto, ¿no? O tú cúbrete, o tú sáltale. Te enseña más que ver los tutoriales, porque a veces los tutoriales son muy bien. Y practicar con la banda, pensar, pues, ese tipo que estamos viendo hace rato. Cuando te hagas, mejor nunca. Cuando no les quieres pegar. ¡Ay, oh, muy buena! Muy, muy buena. El combo normal, pues te va a pegar el pisotón. Ese tipo de cosas te ayuda mucho. Y aprende todo. Así, ah, ok. Y eso es lo que te ayuda, ¿no? Te hace sentir a gusto. Ah, no, pues también me ayuda, ¿no? No, no más que se vuelven a este cuento, ¿no? Exacto, exactamente. Pero qué bueno, me da mucho gusto escuchar esos comentarios de toda la pandilla aquí presente. ¿Ya salté a alguien? No. ¿Se volvió a salir? No. Oh, ya se fue, ya, no, ya se fue, creo que. No, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Sí, muy, muy bueno, güey. Ojalá nos sí, en alguna otra ocasión nos acompañe. Sí, güey, sí, yo estoy bien interesado que si puede, pues ahí con chat de voz para darnos algunos. Sí, güey, sí, la verdad es que sí, la verdad es que yo segundo lo que dice el buen Kyo, creo que tener esta interacción y con gente muy tan buena se agradecería y se aprecia enormemente. Muchísimas gracias. Digo, no sé cómo se llama tu amiga, estimado. Que reviva la llama, ¿no? Del competitivo. Exacto. Uh-huh.
Yo no sé honestamente cómo se llama, pero muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperemos contar más con digo, siempre y cuando el buen Ongi te siga invitando, porque igual el buen Ongi va a decir, ni ¿para qué le invito? Si ya, no sé, a lo mejor no, ya no quiere Ongi invitarla. Pero no, muchísimas gracias, Ongi. La neta es que sí, se te rifaste con la invitación, güey, ¿eh? Estuvo. Que para la otra dice que se une, creo que sí, que gracias. Sí, no, y digo, yo sé porque ya también ya es medio tarde. Es medio tarde. De hecho, si quieren, ahorita echamos. Pues ¿quieren de aquí a las 2 o ya? O ya 1:30 cortamos. Yo, ustedes como me digan. Yo como 1:30 ya me desconecto. Va, 1:30 entonces. Y ya mañana, al rato vemos qué. Tema, me salió a mí el tema de Jill, no sé cuál estén El de escuchando Gil. ustedes. Que se me hace curioso, ¿no? Que hayan elegido el de, es el del Second Impact, ¿no? Sí. Me habría gustado más que metieran un remake del Tercer Strike, pero pues igual está bueno. Lo que no sé es si en inglés también es su misma voz original. No. Yo no se la he cambiado a japonés. No. No, sí se la. Es que se la dejé en inglés porque, pues, ¿sí se la cambiaron? Sí, se la cambiaron. Tiene un tono de voz muy similar, pero no, sí, es otro personaje, es otro Sí, actor. ¿verdad? Ah, es que se la dejé en inglés por lo mismo, porque en el tercer strike, pues, su voz era en inglés. Y de hecho, por ejemplo, con Urien pasa algo muy similar. El que le pusieron para la voz de Urien, sí, de repente sí le llega a los tonos de voz del anterior. Sí, porque en japonés la voz de Jill es la voz de un almirante de One ¿Sí? Piece. De la Kainu. Sí. ¿A poco? Sí, es un seiyuu bastante famosillo. Según yo, ya medio viejo, ¿no? Sí, ya está viejo. Yo nada más conocía la voz de de Barba Negra, que es ¿cómo se llama este güey aquí? Set. Que es el mismo Set. sello. Set, 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 set. De ti. Sí. Sí, Fíjate que y aquí la voz de Jill es la de Akainu. en japonés, ya nunca se mantuvo poder escuchar las versiones en español. ¿Versiones japonesas? Las versiones japonesas, o sea, me refiero a las versiones originales con subtítulos, que las ¿En traducciones, inglés? porque ha habido muchos errores, ¿no? Bueno, había muchos errores antes, por lo que he visto por decir en Saint Seiya, que había errores garrafales. Sí, Este cano. destino. Ah, sí, un montón, se la fumaban, hay así videos de recopilación de un chingo. Sí, pero en problemas Solo así. vos te estaba Okay. todo el rato antes de que llegaras a la televisión, estaba con la cámara de mi mamá y las aventuras de que no es Fly, es Die. Entonces, Sí, cuando escucho la siempre fue versión Dai. del mismo, exactamente, y nos vendieron la idea de Fly, que tampoco es Oh, un mal tengo. nombre, ¿no? No está mal, pero pues la cosa es respetar, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, Yo cuando creo escucho la que sonaba traducción más en español, llamativo Fly. Fly queda Pues ahí. Sí. por... Ajá. Pero haz de cuenta, Ah, mira, vientos. volviendo a lo de Saint Seiya, el problema que hubo ahí es que fue un proyecto donde hubo 20 personas. De esas 20 personas agarraron el libreto de Francia, fue toda la traducción de la primera temporada. Ah, sí, la traducción era casi directo de Francia, ¿no? Y Hasta creo que el aparte. opening todavía decía en francés, estaba en francés el primero. Y a partir de la saga Hasta de el opening 12 es una adaptación de esa Sí, rola, sí, sí, sí. ¿no? Y en saga de 12 casas optaron por el guión, pero el gringo. De ahí hasta Poseidón. Creo que en Poseidón ya era el japonés, pero sí tuvieron muchos problemas ahí por la traducción. Y aparte un proyecto Sí, de un buen, ¿no? 20
Y aparte el proyecto de 20 personas. No, y aparte, pues para su tiempo también no eran proyectos que se tomaran tan en serio como ahora. Exacto. Se tomaba más como si fuera una caricatura o algo así, ¿no? De hecho, no se le daba el seguimiento necesario. No. Y aparte te das cuenta que 20 personas, un actor de doblaje hacía 5 personajes. No vamos lejos, el que hace la voz de Sagat. Sí. Y se enseña como a 5 o 6 personajes, entre ellos este Perseo y Jabu. Sí, a cada rato. Nunca se me pongo. Qué güey, yo no quería esta mona, pero ahora. Y entonces te hace pensar que todo lo que has visto en la vida, digo, volviendo a algo más de la vieja escuela con Mazinger Z10, güey, realmente las traducciones eran tan malas. O sea, porque ¿fieles? En ese tiempo ni idea tenías del japonés, ¿no? No, pues el famoso Virgen de Guadalupe, ¿no? De los supercampeones, ¿lo han visto? Sí. Una joya clásica, un clásico. Pero igual ahí en... O el chatarro a tu abuela. Pero ahí en... ¿Ese no lo han visto? ¿El del Optimus? Me suena haberlo visto ese. Es el Optimus Prime contra el Megatron, güey. Están peleando. Es acá, ese pedazo de chatarra a tu abuela. Ay, de hecho hay por ahí hay un anime, se ve medio viejillo, no me acuerdo cómo se llama, pero ese anime sí se pasaron de piola porque literalmente puros modismos de aquí, güey. O sea, ese sí, de plano no es como para... ¿Como Don Gato? Más todavía que Don Gato, güey. Dani. Se llama Shrek, güey. No es Shrek. Cookie. Porque estamos hablando de un... Porque estamos hablando de un anime, güey. Se me fue. Y en teoría lo hicieron ver como un anime semi-infantil. Pero no, güey. O sea, hablan de hasta de albures y todo el pedo, güey. Se me fue el nombre de esa madre, güey. Eso te lo busco. Ya sé cuál es. Que solamente salió en cable. Ajá. Exacto. Ah, qué güey. Pero es cuando volteas y dices, güey, he vivido engañado toda la vida. O sea, si en vez de llamarse Fly, te llama Dai, ¿a qué te cuesta ponerle una renda y una F? Y yo siempre he sido fan, porque cuando mi papá llegaba a trabajar, pues, no sé, Mazinger Z. Yo siempre lo vi en español latino, o en el español que existía en ese momento. Me interesaría ver un Mazinger Z en su versión original. ¿Su versión original? Para escuchar, o bueno, para leer más bien los subtítulos realmente como es, o la traducción realmente como es. Pero pues cometieron. Connie-chan. Sí. Connie-chan se llama. Sí, gracias. Sí, yo me acordaba que en algún lugar había visto esa madre. Que sí es acá. Hasta albures y no sé qué tanta madre pusieron en esa serie. Que dije, qué espanto, güey, qué horrible. O sea, si un japonés viera cómo. Digo, es cotorro, o sea. La blasfemia. Pero viera la blasfemia en la que convirtieron su anime, güey. La blasfemia mayor, ¿no? El Robotech. Que es tal cual acá un pinche fanfic de que mezclaron tres series. Ajá. Y ya se inventaron una historia acá bien loca. Nada, mamá. Pero pues así pasa. Afortunadamente ya no. No conocían el japonés. O tenían que adecuarlo a manera de que lo entendieran. Por ejemplo, ahí están los traductores. Como por ejemplo, Brenda Nava. Ella es la que tradujo Dragon Ball. Sí. Entonces mandé la liga en un video. Sí, la que estoy viendo, muchas gracias. Ahí en el, ¿cómo se llama? Sí, ya me llegó la nota. O sea, de... El famoso Kunicho. No, sí, no mames. Se pasaron de piola con esa serie, güey. Sus chistes todos subidos de tono. Gacho. ¿Vieron que sorprende que hagan eso y otros sí medio respeten, como el Shin-chan? Ándale. Así como el buen Shin-chan. Que casi
si respetan a, acá hasta las vulgaridades. Es que son las libertades de cada proyecto. Otro igual es no es anime, pero es la caricatura en los chicos del barrio. Cómo varias cosillas ahí. No, pues tanto que hasta ya son memes, ¿no? Eso que me ayuden a aclarar por qué en algunos Street Fighter Vega es Bison y igual porque Vega y... Solo es la adaptación americano-japonesa. Sí, lo que pasa es que originalmente, los nombres originales, por cómo vienen en Japón, el dictador. Y hasta la fecha. Y hasta la fecha, ¿no? Y hasta la fecha sigue sucediendo. El dictador, el que nosotros conocemos como Miguel Bison, allá lo conocen como Vega. El güey este de la máscara, allá lo conocen como Balrog. Como Balrog. ¿Sí, Balrog? Ajá. Por alusión a un monstruo que según yo, de hecho, hasta en El Señor de los Anillos hacen referencia a ese monstruo. Sí, el Balrog. Exacto. Contra el que pelea Gandalf. Exactamente. Donde se avienta en la montaña. Exactamente. Y al boxeador, que es el que yo traigo aquí, se llama M. Bison. Por alguna circunstancia de la vida, por el parecido de Mike Tyson. Obviamente para quitarse vendría a ser como Mike Bison. Exactamente, Mike Bison, precisamente para quitarse el pedo legal con el que se pudieran estar metiendo por poner el nombre y semejanza de Mike Tyson en ese entonces, cuando estaba bien cañón. Ay, güey, perdón. Hicieron ese cambio de nombres aquí en América para quitarse esa bronquilla de que Tyson los pudiera demandar, güey. Entonces aquí en Occidente al boxeador lo conocemos como Balrog, al matador lo conocemos como Vega, porque al final de cuentas Vega tiene sentido porque suena como un nombre, un apellido español. Entonces con él no habría tanto pedo. Me acuerdo que decían en las maquinitas que era, ¿qué? Antonio de la Vega. Antonio de la Vega. ¿O no? Fíjate. Ajá, igual. O sea, por ejemplo, a mí me encanta el personaje de Vega. Y digo, ustedes no estarán para contarlo. Más bien, no estaría yo para contarlo, ni ustedes para creerlo. Y el que a lo mejor se va a reír, güey, de que lo diga. Pero a nada, güey, estuve de hacer un pinche cosplay de Vega, güey. Digo, nunca estuve mamado. Pero el cabello lo tenía igual de bello y esbelto, güey. Pero a mí personalmente me encanta un chingo Vega, güey, como personaje. O sea, digamos, más allá del tema del ser el, llamémosle el Bishonen de como Benimaru, por así decirlo, como el afeminado, que realmente no es tan afeminado, güey, porque es... Pero hay un ¿cómo se llama? Hay una película fanmade de Vega. No me acuerdo cómo se llama. Les voy a poner la liga. Está bien chingona, güey. Con el perdón de la palabra, pero está bien, bien, bien rifada, güey. Porque precisamente habla de los inicios de Vega. De alguna manera, adecuándose o tomando como base el trasfondo de Vega, de por qué Vega se hizo así, güey. O sea, porque se supone que, acorde a la historia original de Vega, él era su madre de Vega, viene de una familia donde el padre se muere, la madre se tiene que casar con un viejo para no perder el estatus social. El viejo los trata muy ojéis, güey. A la mamá de Vega le ponía unas madrinas de campeonato. En algún punto Vega se quiere meter a defender a la mamá. El güey ¿cómo se llama? Le pega y la mata y deja todo piradito al Vega, en el sentido de que al final Vega es el que venga a la mamá, güey, pero ya se queda obviamente con todo el dinero del señor. Pero desde ahí ya te cuentan el trasfondo de cómo Vega se hizo, por qué Vega se hizo así, güey. Está bien rifada, güey. Incluso hasta cómo empieza. Algo,
Está bien rifada. Algo así como Mortal Kombat Legacy, Más o menos. digo, algo así como los personajes se transforman o una historia no tan apegada al juego. Algo así, sí, más o menos en ese Van sentido. tratando de darles un origen, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y esta digamos es igual, es algo más o menos similar a lo que terminó convirtiéndose Puño del Asesino, que también es otra serie, porque de hecho empezó como serie y ya después le hicieron en una peli, que es la live Sí, sí, action que sí. hicieron, que también está muy buena. Pero e igual esta también Sí, de hecho ahorita está en Amazon Prime, ajá. ¿eh? Si tienen Prime, ahí la pueden checar. Yo la vi hace poquito. Porque vi los primeros capítulos, pero nunca la acabé de ver. Hasta apenas que está toda comprimida como en una peli, ahí en Amazon Prime. Si tienen el servicio, denle una checada. Fíjate, Vale la pena. sí valdría la pena. Y este de Vega como tal, incluso lo presentaron en una Evo, güey. Fue así como una presentación especial de que vienen unos compillas, hicieron una animación de, bueno, no una animación, hicieron fanmade de Vega, y todos al inicio así como que ay, otra mamada, como Sí, como un este cortometraje, cortometraje, ¿no? ah, ya van a empezar con esta, y después de que terminó la presentación, güey, todo el mundo se paró, güey, y de pie, güey, aplaudiendo, güey, o sea, de que les quedó bien, bien, bien rifada. La verdad es que sí, vale mucho la pena. La voy a buscar y se las voy a pasar, porque sí, vale mucho la pena que le echen un Igual está diente. en YouTube, ¿no? Sí, está en YouTube. Fíjate que me recordó un corto, ese tema que tiene un par de veces. Creo que yo siempre fui un fan, ¿qué? El 4 estaba de flecha amarilla, no sé, recuerdo. El de Academia. Este con la flecha amarilla. Transportes, ¿no? No, de ruta 100. Ah, ya, De ruta creo que 100. sí. Mi papá trabajaba en ruta 100. Entonces, pues yo estaba bien chavito, le decía, pues llévame contigo, o sea, yo quiero ir contigo. No, pero pues no vas a hacer nada, no vas a estar ahí, pues sentado en el camión, viendo cómo sube gente, cómo baja gente. Y mi papá siempre, siempre, toda la vida se dice que es un fan de la noche. Imagínate, ya cuando estaba más adolescente que iba a la secundaria, me decía, a ver, compró una combi y me decía, si quieres ir a la maquinita, pues lávame las combi en cuanto llegue, la acomodo, la estaciono, me la vas a tu maquinita, te voy a dar 5 baros. Pero cuando estaba en ruta 100 ya estaba mucho más morro, 8 o 9 años. Entonces, pues llegamos a alguna de las paradas donde hacer base y luego empezar a toda la ruta. Y alguna vez me tocó jugar un Street Fighter 2. Yo nunca juego con Chun-Li. Mi personaje no, siempre ha sido mi main Ken. Y ese día llegamos a la estación y había una papelería así como cortando la calle. Entonces me dijo, papá, pues en lo que salimos, pues hacer lo que tú quieras, ¿no? Y vi una maquinita hasta el otro. Y le digo, ¿me dejas ir a jugar a la maquinita? Y me dice, sí, vete. Bueno, ya me dio mis 5 baros. Pagabas un peso, 100 baros en ese momento, para jugar a la maquinita. Y quién sabe, por azares del destino, empecé a jugar con Tully. Y pues, empecé a ganar y a ganar y a ganar y a ganar. Llegué con Vega. Y ahorita que decís lo de Vega, me acordé mucho porque estaba yo ganándole a Vega y en eso me chifa mi papá. Ya ves que desde la CTDMX tenemos la manera de comunicarnos a base de chiflidos a veces, ¿no? Mi esposa cuando escuchó que trató de hablarle a mi hija chiflidos me dice, si no es un animal, le digo, no, no, no es que sea un animal. Es que ella ya va a identificar mi chifle cuando yo le chifle. Ella va a reaccionar. Me dice, estás loco, ¿no? O sea,
nunca me entendió. Pero yo siempre traté de inculcarles a la niña. Inclusive mi esposa en ese inter empezó a escuchar mi chiflido y empezó a ubicar. ¿De cuándo le chifla a la niña? Esta vez volteé a mi esposa y me dice, ¿qué pasó? Le digo, no, no veo la niña. Pero es más que nada por el tema de qué tan complicado está la vida en la CDMX, que tienes que buscar maneras de complicártelo. Pero bueno, regresando al tema principal. Ese día yo estaba jugando con Kenny, que nunca jugaba con Kenny. Ya estaba matando a Vegas. Ni con quién llegaba a Vegas. Ese día estaba, tan lejos, ¿no? Estaba con Kenny matando a Vegas. Y mi tío me levanto la cara y se me queda bien y me dice, pues vámonos. Y yo así de... Ah, nunca había llegado tan lejos. No ahora. Sí, lo digo. Ya nada más sigue Saga, mató a Bison y se acabó. Pero pues como era mi papá, pues el chiquito fue pues, como decir, ahorita, vámonos. Ajá. Uh-huh. Y pues ya sí, no te está preguntando, mujer. Es de vámonos. Sí, no te estoy preguntando si quieres, pues ya. Muy largo. Como voy con los 18 años, pues esta es la maquinita y que va. Y cuando íbamos a camino. Es que yo me faltaba matar al subjefe y al jefe. Y me dije, hasta pendejo eres, cabrón. Me hubiera dicho, y le dijo al güey, que me dio la salida. Y le hubiera dicho, pues déjame ir al baño. Y yo dije, hasta ahorita que me. ¿A poco se podía hacer eso? Y dije, oh, y me dice, pues me hubieras dicho. Y dije, o sea, tan inculcado tenía mi jefe que yo era un vicioso de las maquinitas que me dice, pues me hubieras dicho. Y le dije, pues nada más voy al baño, me tardo 15 uh-huh. minutos y ya nos vamos. Es como de, qué triste, ya no pude acabarlo con Juli. Pero cada vez que escucho hablar de Vega, esa palabra me trae a cuando tenía 8 o 9 años. Ese trauma vuelve a ti. Sí. Yo creo que si tuviera matado, güey. Porque de estas veces que vas jugando y matas hasta dos o tres personajes en perfecto, güey, nunca le había pegado un Honda y me hubiera quedado un perfecto, un Dai o cosas así. Uh-huh. Sí me trae el trauma de, güey, lo hubiera acabado una vez con Chumbi que nunca lo intentó. Pero sí, me trae muchas remembranzas el tema de Vega, que decía Rally, pues a mí me gusta mucho Vega. Me acuerdo mucho de esa frase. Lo que vi en la CDMX, pues recordando la idea de una parada de la rotación que se llama Chapín. Uh-huh. Muy cerca de la... Pero sí, sí me hubiera encantado haberlo acabado. Hasta mi papá me dijo, estás bien pendejo, güey. Perdón, ya les van a desmonetizar, güey. Gracias. Gracias. Ya valió gorro. Exacto. Dame chance de 5 minutos. ¿Qué buena onda hubiera sido? Que le hubiera hecho a mi padre, oye, pues sí. O haz esto, ¿no? O dame 10 minutos. Pero pues un chiflito era algo. Pues muy contundente. Me hablaba, no era de sí, ahorita pues. No, ahorita es horrible. No, estoy hablando para quiero, pero bueno, pues me quedo para toda la vida como dice mi tío, como trauma. No fue trauma, pues era muy malo, ¿no? Cada vez que me quedo, yo quisiera las patrullas, a ver, ¿cuándo estás? No me necesito tanto, nada más dame 3 pesos, o bueno, ves que entran 3,000 pesos, 3,000 pesos por mes, me quedo 2 o 3 horas. Pues eso está bastante chido, mi idea, qué bueno que la banda nos comparta todo esto de pues básicamente estas vivencias, ¿no? Porque creo que todos tenemos vivencias de este estilo, güey, de... con este juego, con los KOF, con todo, con muchísimos juegos,
Y yo creo que eso enriquece un poquito todo el concepto de lo que quiero que la cosa mal sea, pues a final de cuentas escuchar esto de la banda, pues creo que vamos muy bien, ¿no? Porque, pues pues es que es eso, güey. O sea, a final de cuentas, para nosotros todo esto es un hobby, para nosotros no nos vamos a hacer ricos. La verdad es que es difícil. Sí, Lo hacemos más porque nos gusta que por hacernos ricos. güey. Y es que es imposible. O sea, competir con toda la No. competencia que hay actualmente es muy difícil, güey. Vamos muchos años de retraso. Y la verdad es que, pues, no, o sea. Para empezar, estos juegos también no son, ¿no? No son los del público masivo. Exacto, o sea, exacto. Si quisiéramos, estaríamos streameando puro Fortnite. Ándale. Yendo a torneos de Fortnite, güey, sobre todo. De hecho, Ajá, esa sí. página es de divertirse. O sea, lo que quieran entrar, vengan. Y como dices, hay juegos para todos. O sea, como pueden haber muy buenos para el stream, pueden haber muy buenos como ustedes para el juego. Supongo que va a haber muchos maletas de ventas a los dos, nada más para divertirse. No es por, como dices, para hacernos millonarios, es para jugar y divertirse. Que no se nos olvide siempre. O sea, que tenemos cuenta de un juego padre, Eso es también tiene correcto. parte de su diversión, ya no lo juego. No, no quiero más estar con mi vida más porque ya tengo cuenta. Eso es correcto, estimado, estimadísimo Dave. Estos los hacemos por y para para la banda, pero por amor al arte. Nosotros no Oh, esperamos. no. Sí. Mira, mide Chaparrita, 1,57, está bien sí, chiquita. güey. Menos que mi esposa, imagínate. Dani, cuando puedas Sí. me invitas otra vez para platicar. ¿Cuándo qué? No te oigo, no te oigo. Cuando puedas me ¿Qué invitas. pasó ahí? Claro. Me sacó del stream. Oh, qué caray. ¿Me acuerdo? Pero no te apures, no te apures. Ya te sacó del strip, ya casi vamos a terminar. Voy a echar la última con el Cristian y dijo que Kyo y Ongi se Ya, avienta en el último. sí, bueno. Ya para hacer la transmisión de hoy. Ya domingo, domingo primero, literal. Ya voy a prender mi vela de día primero. Arre. Y pues, Sí, ya. Ya te están ahí cenando. imagínate. De hecho, ya les pegué ahí en el chat. Ya les puse la liga de la peliculilla que les comenté. Del cortometraje, que es la palabra correcta. Ahí para que le den un vistazo y si quieren la platicamos mañana. Está en español, porque eso sí también estuvo. Lo vi bastante chido. Que esté en español, hablada la esta cosa, el cortometraje. Porque a final de cuentas, pues Vega o Balrojo, como le gusten llamar, pues es un personaje español. Entonces, ese le da un plus a este cortometraje de entender cómo se hizo y por qué es así. La verdad está muy, muy, muy chido. Revísenla y la platicamos. Igual, si ya ven Un puño del asesino, está bastante chida. Si no la han visto, véanla también. Es otra de esas series que vale mucho, muchísimo la pena. La peli de Van Damme, me reservo el derecho de comentar, pero pues no puedo decir que no la he visto. Al contrario, yo creo que sí. Para mí, sí. Para mí es basura, pero sí la veo. Me late. Te tengo Esta ahí es el tan bas cariño, es, ¿verdad? exactamente es tan basura que vale la pena verla, ¿no? Sí, te la pasas chido de tanta tontería, la neta. Yo sí, por ahí veo el Blu-ray un día, me voy a hacer de él. Cuando la llego a ver en la tele, sí la dejo. Lo que es esa madre y León Peleador, que dices, no manches. Bueno, ya, déjala. Vientos, vientos, Los vientos, clásicos vientos, que de tan malos vientos. son buenos. A ver qué tiene de distinto Gael si uso el comando. Ah, se quita la playera y se ve más mamado, güey. Esa es la actitud. ¿Ah, sí? Sí, güey. No pareciera, pero sí se. Ah, perro. Sí, ¿no? Y es lo que muchos no se atreven a probar.
Exacto. Hasta eso la de Mortal sí está decente, ¿eh? La La primera. primera, La segunda la ya es primera. basura también. ¿La cuál, la de Legacy? ¿Sí es Legacy? Pues la de donde pelean contra... ¿Cómo se llama este viejo? No, Shang es que esa No, es Mortal Kombat, película tan es mal. infantil. No, Ah, ¿la yo creo, animada yo me o cuál? refiero. No, la live action. Ok. La live action. No, Sí, más la bien quiero primerita, decir. ¿no? Primerito. Sí, porque la que yo te digo es una miniserie que se llamó Legacy. Que de hecho Tiene una temporada, Warner la creo. pasaba, ¿no? O sea, esa serie. ¿El canal Warner la pasaba esa serie? ¿O cuál era la serie de Mortal Kombat que pasaba? Porque yo me acuerdo de haber visto una. Es una animada, ¿no? Animada. Porque lo que te digo fue por internet, fue por YouTube. Habría que checar, habría que checar. La primera temporada sí está muy chida. Son 6 capítulos, me parece. Los primeros dos son de Sonya y Jax. El tercero es de Johnny Cage, pero te ponen un Johnny Cage, un fracasado, bueno, un director que ya pasó su Su tiempo. tiempo, ¿Es ¿qué? ser este actor? Ah, Después de estar en la cima, ¿cómo está de la decadencia? Oh, fíjate, suena chido. Capítulo de ahí es de Raiden. Y los últimos, uno es de Scorpion. Y los últimos dos son de Cyrax y Sector. Cuando entren a la iniciativa Lin Kuei. Ahí luego en Spotify ahorita les busco el enlace para que la vean. Bueno, Va, 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 sí, estaría chido. la segunda temporada te cayó bastante. O sea, sí se meten más como que a la trama del torneo, pero te cayó. Para mí la buena es la primera temporada. De hecho, en esa de la primera temporada me gusta mucho el de Johnny. La historia de Johnny está muy chida. Habría que darle una checada. Ahorita lo busco y se los posteo. Mami, me late, me late, me late, me late. Pues echen esta reta y dejen que el Dave se eche una última reta con Cristian y ya. Para cerrar las Va, va, hostilidades por hoy. Porque creo que ya llevamos que llevamos para las 2, 3 horas, cabrón. Ahora sí. ¿Cuánto llevamos, banda? te Dos dije. horas 25, pues casi 2 horas y media nos vamos a aventar de transmisión bajita la mano. Pero es que la verdad es que con la plática y con el cotorreo aquí con la banda no se siente, güey. La verdad es que no se sienten. Uy, sí, ya me dio el bajón ahora sí. De hecho, a ver, también Kio, tenemos pendiente el Dragon's Crown, güey. Falta que lo estoy pensando. Podemos Sí. ver si lo podemos echar mañana al Dragon's Crown. Otro juego para Sí, en la tarde noche, recomendado, mejor. recomendado para la banda, sobre todo para que aquellos que les gusta un poquito los beat 'em up, los juegos de ir peleando contra todo el mundo. Y pues el toque de RPG también, porque también tiene su toque de RPG. Sí, de hecho mañana Y ya me morí. me tengo que pasar mi save del Play 3, güey, para poder avanzarlo en Play Del 4. dragón. Sí. Lo bueno es que Ajá, sí, porque te digo que de inicio no te deja jugar en línea. hasta que pases todas esas misiones, ¿no? Las básicas, las primeras. Y es que pensé que yo ya había regresado ese disco, porque ese disco de hecho es del Toño. Entonces dije, chíngalo, ya no tengo el disco, pues otra vez Ah. desde cero. Pero ya vi que sí lo tengo todavía por acá. Entonces mañana rápido me paso el save de Play 3 a Play 4 para poder avanzarle más rápido. Tenemos ese. ¿Desde Plus no se puede? No, ese no necesitas Ah, Plus porque viejo. lo sube a su servidor de ellos. Ah, okay. Pero tiene que ser dentro del juego, de pasarte del save del Play 3, subirlo a su nube de ellos para que lo bajes en el Play 4. Okay. Ya me morí. Sí. Buena. De hecho, hay lo que también como extra le pudiste haber dado, Ongi, cuando estaba en el área,
era darle la patada hacia arriba, güey. La bola adelante de patada hacia arriba y ya Ajá, después. la del skill. No, la del, la normal, la de bola adelante. Ah, la normal, Ajá, aparte. la de bola adelante con fuerte, porque como te dejó en Ya. Yogul, Bola adelante con ah, fuerte, como te sí. dejó en estado de arriba de Yogul, que es lo que le llaman, pudo haberte dado esa patada y meter el batazo, güey. Digo, el tubazo. Y es a final de cuentas, pues es un fregadacito más que ya en otros tiempos, pues sí es la diferencia, güey, esa patada. Sí. Ahí está, yo les Esa posteé pequeña. la liga de la lista de reproducción de Mortal Vientos, Kombat. vientos, vientos, vientos. Me puedo darle una checada, ¿no? Va, 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 me late. Sobre todo Mortal Kombat, ¿no? Que es todo muy, muy activo. Soy, sí. Y más ahorita con. Le han dado bastante Más seguimiento. ahorita con la próxima inclusión del Rambo. La verdad es que dentro de lo que cabe han hecho las cosas relativamente bien en la gente de Mortal Kombat. Sí, no, siento que de NetherRealm, desde el 9, como que revivió Empezaron a bastante bien enderezar el Mortal camino de Kombat. Mortal Supieron Kombat. como que darle un buen giro. Exactamente, exactamente, exactamente. Son buenos juegos. Creo que el 9 yo lo tengo, no estoy seguro. El 10 sí lo tengo, el que les digo que es el XL. Está ahí también para que después echemos retillas de ese juego que la verdad toqué pocas veces, pero creo que también tiene lo suyo. Vale la pena darle una checada aquí Sí. Sí, está chido para ese. jugarlo. Y tengo ese, tengo hasta Mighty número 9, o sea, tengo hasta tenemos para aventar. ¿No? Entonces, y tengo que mandar a arreglar mi Play 3. De hecho, eso es lo que voy a ver si puedo hacer en esta semana, a que le den una limpiada y que le cambien el conector de HDMI, que es el que ya está fallando, y ya les cuento cómo van cómo van las transmisiones desde Play 3. Por ejemplo, en el caso que sé que es el que está más interesado de hacer Interesado. las transmisiones de Play 3, pues ya le pueda más o menos guiar cómo hacerle ya con el cable, ya con la posible capturadora y demás. Ya les aviso que show. Sí, y aparte, pues tú si puedes, pues tienes bastantes juegos de Play Uy, 3. sí. Tengo un chingo, los de Space, Tienes tengo el completa. KOF 13, tengo Ajá, el KOF 13, Street 4, Street 4, el 4 y el 3 Street Street Tekken, Cross Tekken. los Dark Souls, los tres los tengo en Play 3. Bueno, los dos los Ajá. tengo en Play 3. Watch Dogs, por ahí lo tengo también. Un juego que empezó bien. Fíjate que está jalando bastante chido el Watch Dogs Legion, ¿eh? Me llama la atención oír que le esté yendo relativamente bien. Revivió, ¿no? Me llama la atención que sí le está yendo relativamente bien con ese juego. Tengo Hard Corps Racing, que es un señor juegón, güey, que tiene rato que lo he querido mostrar. Para la banda que le gusta mucho el Contra, pues es básicamente qué pasaría si al Contra le hiciera la gente de Guilty Gear. Y lo hiciera en el sentido de cuestión gráfica, Ah, de sí. cuestión de música, de cuestión de jugabilidad. Es una joya ese. Y perro, porque la verdad es que también no es un juego nada sencillo ese jueguillo. Sí vale mucho, mucho la pena el transmitirlo. Tengo por ahí otras joyitas incluso tengo hasta las. Creo que al menos uno, que es uno de los preámbulos de Blaze Blue, que se llaman X Blaze, que es la historia de esta de Ah, Nine mira. cuando era niña. Sí. Y fue uno. Sí, de hecho, sí es canon, ¿eh? Es parte de la historia de Blaze Blue. Exacto. El Siren, güey, ahí lo tengo también, de terror. De esos juegos que dan ansiedad. Ahí lo tenemos también. No tanta ansiedad como el Outlast, ese juego, sí, güey. Lo sueño cada que lo juego porque sí está. Me desespera mucho eso de que no te puedas ni Está defender, feo, güey. yo no pude, ¿eh?
Me desespera quedarme sin pila y ya. Ajá, no, ya no ver. Sí, vientos, sí, vientos, no, vientos. No pude, ¿eh? Sería volver a bajarlo, pero no, no sé. Me da ansiedad. Échate el último, sí, con el Cristian Anguilla. Ahora sí cerramos, ahora sí. Definitivo. Sí, dense, dense. Los demás, va, va, va. El último y ya. Sí, sí, sí. Sí, de hecho sí. Sí, ya nada más cierras tú con el buen Cristian y ya, para irnos. Que ya va a amanecer. Pues ya, cabrón. Y ahorita con este horario, 4 de la mañana, güey, ya está el pinche sol saliendo. Se los digo por experiencia. Sí, no. Ah, es que sí, nos tenemos que despertar muy... Bueno, sí, como... Mi nena se duerme con nosotros, porque sí, no se acostumbró nada a dormir en cuna. Y se mueve demasiado. Entonces, ya a las 4 de la mañana se está queriendo despertar. Entonces era así como que... Despiértate para que tratar de que no se mueva tanto y que se vuelva a dormir. Se volvió a dormir, pero pues yo ya no dormí, güey. Y mi chava, pues menos, por andar en el pendiente de que no se siguiera moviendo. Entonces dije, ¿qué hago a las 4 de la mañana? Haré un streaming acá madrugador. ¿Habrá gente que nos vea a las 4 de la mañana? ¿No? ¿Quién sabe? A lo mejor. No lo dudo, ¿eh? De hecho, sí, de repente sí. Sí, sí, creo que haya bandita que a las 4 de la mañana sí. Dentro de pura curiosidad, a ver qué show. Sí, hombre, sí, sí, sí me han dicho varios eso. Pero poquito a poco. Sí, le faltó el especial. Sí. Vientos, vientos, pues sí, ahí vamos poco a poco, mi estimado Dave, gracias por el dato, pero bueno, vamos a cortarle, ya la transmisión, ya nos excedimos, 2 horas y casi 3, de hecho hicimos transmisión, 2 horas 40, estuvo chido, la verdad, pues valió muchísimo la pena, pero sí, ya como que ya nos está empezando a dar el bajón a todos, entonces mejor... Te cortamos antes de que estemos jugando en automático y esto se vuelve medio aburrido, ¿no? Pues vamos a ver qué procede el día de mañana. Digo, yo afortunadamente el día lunes voy a andar un poquitín tranquilo, entonces seguramente el lunes tenemos chance de aventar retas un poquito más temprano si es que la banda no quiere que echemos retas con ellos. Ahí avísenos en la página para ver qué show. ¿Vale, entiende? El lunes está. Ah, pues si van a tener también un poquitín de tiempo libre para lunes, pues ahí nos organizamos entonces temprano para ver qué podemos echar aquí en conjunto, ¿no?
Vámonos, pandilla. Entonces, muchísimas gracias al buen Ongi, muchísimas gracias al buen Black, Dave Blackheart, a Kio, que creo que ya se cayó y ya no pudo regresar. Pero al buen Cristian Solvad Guy de la página de Guilty Gear vs Blast Blue, muchísimas gracias, mi estimadísimo Cristian. Un enorme gusto y que estar con tu presencia. Digo, ya no entró el buen Tavo, pero esperemos que para la próxima se incluya el buen Tavo, otro valedor de ahí de esa paginilla. La verdad es que nos divertimos mucho cuando hacemos esta dinámica de retas con la banda. Vamos a estar echando de forma más o menos seguida. Digo, también tengo que coordinar, porque normalmente GES es cuando agarra estos días para poder transmitir aquí en Cueva. Entonces, también para no pegarle a GES, me organizo por acá y ya les aviso cuándo será el día, que seguramente yo propondría que sería o el jueves o el viernes para hacer las retas, pero ahí lo platicamos con calma. Bueno, en fin, pandilla, muchísimas gracias, estimado Ongi, estimado Dave. Porfa, despídanse aquí con la banda y ya para cerrar el changarro. Nos estamos viendo mañana, tarde o noche, aquí para dar días con la banda. Pues, hasta la próxima. Bien, entonces tú, mi Dave, dale, dale. A la cueva del pan. Y aquí está su amigo Blackheart. Y no está Longy, y si no está Lani, si no está aquí, si no estamos varios para jugar y cotorrear. Es que uh-huh. Exactamente, eso es lo más importante. Todos bienvenidos para. Tenemos de todos los dos sabios por haber. Ustedes digamos qué hacer. Saludos. Exacto, y exactamente como lo acaba de comentar el buen Dave, aquí estamos para estar con ustedes, con la banda. A veces vamos a estar nosotros de este lado con algunas cosas que nos gusta jugar de forma personal, pero pues, siempre con la apertura de que la banda nos acompañe y juegue con nosotros, ¿no? Pues ahí entonces ya, más que dicho y hecho, nos estamos viendo mañana y posiblemente el lunes también. Vamos a ver qué se nos ocurre. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que les gustaría ver, mándenos un mensaje ahí en la página de la cueva para echarle un vistazo y organizarnos con ustedes. Si quieren entrar con nosotros al ruedo, nosotros encantados, ¿no? Pues ya, la pandilla se fue, ya se despidió. Vamos todos, que ya nos está cerrando el changarro. Ahí vamos a dejar al buen Dave que cierre el changarro. Pero bueno, Shinchan Sebo se despide a nombre de toda la pandilla. De la Cueva del Mal Gaming. Nos estamos viendo próximamente. Síganos, ya saben, aquí en la cueva vamos a seguir con la dinámica de gorra y playera, que de hecho el buen Blackheart ya se ganó una. Ya estamos preparando para que pueda llegar esa primera playerita y gorra allá con él. Ya estaremos mandando próximamente ya para que él nos mande las fotos, que eso creo que va a ser lo más importante para que la pandilla vea que esto va en serio, ¿no? En fin, poco a poco van a salir varias cosas interesantes. Vámonos, cuídense. Chara Sebo ya con el bajón a las 2:02 de la mañana se despide de momento. Nos estamos viendo, pandilla. Cuídense, gracias por acompañarnos, gracias por ver la repetición. Hasta la próxima.